Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad. Misterio de Dios.
es vuestro el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. El misterio de redención en la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró
Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad. Por Dios y libres de ignorancia. Quiero agradecer para poner fin a la caída, un banco fuerte que pregonaba a Camos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a sellos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino al cielo. Sellado y abrió el misterio, se cumple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en este día la lectura. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos humildemente ante tu presencia, Padre, porque sabemos que es tu palabra, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Iniciamos este nuevo compañerismo esperando que tú vengas en escena, Señor, para que nos guíes, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada, Padre. Te lo pedimos, Señor. También hermanos y hermanas que también estarán en escena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio la lectura de un nuevo mensaje titulado Identificación, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafos 1 dice: Pueden sentarse. Muchas gracias, hermano, hermano Shori. Es un verdaderamente considero esto como un gran privilegio el estar aquí en esta noche, en esta primera asamblea de Dios, otra vez para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios con personas finas como ustedes, de estar con nuestro precioso hermano Ashur otra vez y todos los hermanos que nosotros hemos conocido durante la semana. Y hemos tenido realmente un gran tiempo en estas cuantas últimas semanas. Párrafo 2. Yo no recuerdo de haber tenido en años de haber tenido un mejor tiempo que el que tuve esta semana. De compañerismo con los hermanos por todo este valle de Maricopa, desde Mesa hasta Tucson, el cual es Jerusalén, por supuesto, en la montaña, y nosotros estamos contentos de visitar a nuestros hermanos aquí en Jericó, ven, aquí abajo, al pie de la montaña. Me preguntaba cómo iba a pasar eso, y así que cuando yo estuve aquí muchos años atrás, había siempre una competencia entre Tucson y Phoenix. Finis, pronunciación. Así que yo pensé de eso el otro día. Ustedes saben, ellos estaban bromeándome porque estaba a favor de Tucson. Y así que yo pensé acerca de eso. Bueno, está en la montaña y Jericó está en el valle. Ustedes saben, así que yo pensé que eso sería una buena broma. Bueno, conseguiremos al Señor que está en medio. Entonces, otro que viene, queremos trabajar con él. 3. Ahora, ha sido un gran tiempo, lo vuelvo a decir, y ciertamente nosotros nos gozamos inmensamente. Ahora, estamos esperando con gran anticipación esta próxima convención que empieza mañana por la noche. Estamos esperando un gran tiempo, y en esto yo he tratado de poner en mi manera humilde de hacerlo un fundamento como para incitar algo entre el pueblo para el avivamiento que viene. Y ahora tenemos algunos maravillosos predicadores que están por venir a este movimiento que ya está a la mano. El hermano Wilmer Garner y algún hermano metodista que se supone ser un predicador sobresaliente. Y luego para ese gran final, para concluirlo todo, está nuestro precioso hermano Oral Robert para el próximo lunes por la noche. Y yo confío que Dios dará a los hermanos mensajes que pondrían a Phineas en sus rodillas, temblando en el temor de Dios. Y nos hemos esforzado en esta semana de poner un fundamento para eso, de la pronta aparición del Hijo de Dios. Y yo estoy creyendo y he estado enseñando que es posible que Él pudiera venir ahora, en esta generación, aún en esta noche. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, pero queremos estar tan preparados que cuando venga, nosotros nos iremos con él en el rapto. Párrafo 4. Ha sido un gran tiempo.
Ahora, yo he estado predicando estos mensajes duros acerca de su venida y tratando de exponer las posibilidades y la hora en la que ahora estamos viviendo. Y como que todo, en mi opinión humilde, es que todo está en condición para la venida del Señor, el rapto, la cosa siguiente y todo lo que falte pudiera suceder dentro de una hora. Yo creo que muchas, yo no sé cuántas, pero algunas de las profecías sobresalientes concernientes al cumplimiento de la venida del Mesías y lo que él haría fue cumplido en las últimas 7 horas en la cruz. ¿Cómo? Ellos traspasaron mi costado y ningún hueso fue quebrado. Y él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las grandes profecías, ellas sucedieron una, dos, tres, cuatro, así de esa manera, solo en una hora o dos aparte. Ahora, eso pudiera suceder de la misma manera en su regreso, y tenemos que estar alertas, esperando. Párrafo 5. Anoche yo pienso que tuvimos un gran tiempo allá en la Asamblea de Dios al sur de aquí. Creo que es del lado sur, tal vez se llame a la Asamblea del lado sur. Conocí a un fino hermano que yo no había conocido antes de la jornada que yo recuerde, pero es un hermano precioso y un grupo fino de personas. Y hablamos allí anoche un mensaje de tenerlo a él como un oasis, un lugar, recordándolo todo lo que él ha hecho cuando nos reunimos, sentados alrededor en lugares celestiales en Cristo y para recordar las cosas que él hizo. En las cosas que él prometió hacer, cómo él prometió que él se encontraría con nosotros, en donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí él estaría entre nosotros. Entonces yo pensé que la soberanía de Dios fue tan maravillosamente desplegada cuando él descendió entre nosotros y él mismo probó que él estaba allí con nosotros otra vez. Eso solamente lo confirma, sin lugar a duda, que nosotros estamos cerca del fin y esas cosas que Él prometió hacer precisamente en el fin y nosotros las vemos delante de nosotros ahora. Párrafo 6. Yo me supongo tal vez que la mayoría de la gente aquí es salva y nosotros somos quienes estamos orando y poniendo nuestro esfuerzo ahora para la próxima convención. Y debemos instar con todo lo que está en nosotros y hacer todo lo que podamos, estar seguros de hablarle a cada pecador durante el tiempo de esta convención, acercarnos a cada hombre de negocio y a cada persona sin salvación y a aquellos sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Nosotros queremos acercarnos a ellos con el mensaje, acercarnos con un evangelio sólido y sano a la gente. Dejemos que nuestras vidas sean tan llenas de sal para que otros puedan observar de la manera que actuamos y vivamos, para que ellos quieran vivir de esta manera también. Ustedes saben que Jesús dijo, ustedes sal son la sal de la tierra, pero si la ley sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder atrayente, entonces ya no puede más sanar o salvar. La sal salva cuando hace contacto y nosotros debemos ser el contacto de Dios. Nosotros somos su punto de contacto, como el hermano Robert. Muchas veces se refiere a poner su mano en el radio o algo para un punto de contacto. Párrafo 7. Ahora, ustedes pudieran oírme hablar un poquito raro en esta noche, pero las últimas 3, 4 noches yo he tenido que usar mi voz alta. La otra se agotó, así que estoy hablando con la de arriba, más con la de arriba de mi boca. No es un fingimiento, pero tengo que hacerlo para evitar que la parte de abajo no me duela. Ustedes saben, Dios nos ha hecho a nosotros de una manera que si una parte se agota, podemos usar otra. Alguien ustedes saben una reserva y alguien me preguntó algo. Una vez dijo, ¿cómo puede usted caminar tanto por las montañas y demás? Yo dije, bueno, yo aprendí eso, una técnica pequeña hace años de los indios. Ven, ustedes pueden caminar con sus rodillas, no usando mucho sus caderas y dejar descansar sus caderas. Luego caminar con sus caderas y dar zancadas y dejar descansar a sus rodillas. ¿Ven ustedes? Así que descansar y caminar, descansar y caminar, descansar y caminar. Esa es la manera.
Usted predica con la parte de arriba y luego la parte de abajo, luego la de arriba y la de abajo y deja uno de descansar y la otra. Oh, Dios hizo una cosa maravillosa cuando lo hizo un hombre. ¿Saben ustedes por qué? Era en su imagen que él hizo al hombre. Y así que, ¿qué más pudiera ser más maravilloso que Dios? Para Bocho. Ahora, yo he estado predicando tanto sobre la venida de Cristo en esta edad. Yo pensé que tal vez sería algo bueno en esta noche establecernos en algunas de estas cosas respecto a lo que he estado hablando y traer la seriedad de la condición de este día en nuestra presencia por el Evangelio y ver cómo estamos, nosotros mismos estamos preparados para esta hora. ¿Cómo sabemos? Esta pudiera ser la última convención que esos hombres de negocio pudieran tener. Ustedes saben. Esta pudiera ser la última noche que la primera asamblea de Dios y todo el resto de las iglesias por todo el país estén abiertas. Mañana pudiera suceder que todas ellas estén cerradas. Nosotros no sabemos. Esta pudiera ser la última vez que la Biblia es leída a esta audiencia. Así que examinémonos en esta noche y veamos en dónde estamos seriamente por un ratito. Párrafo 9. Y luego vamos a ir tratar de terminar temprano para que podamos dejar a la gente salir y no detenernos. Yo hice una declaración un poquito ruda esta semana que yo los detendría mucho tiempo durante la noche. Si yo sé, solo faltar un día de trabajo, eso no lo perjudicaría, pero yo dije, el sábado por la noche no puedo detenerlos mucho en lo absoluto porque ustedes no pueden faltar a la escuela dominical. Ustedes deben de estar aquí en su puesto del deber. Así que ahora yo no los detendré mucho en esta noche porque verdaderamente los quiero allá mañana por la noche. Eso es por lo que hemos estado esforzándonos para este gran tiempo. Y ahora oren por todos los hermanos que van a hablar, oren que Dios unja a sus mensajeros y esa última noche con el hermano Oran, él ha sido escogido para esa final coronación de todo. Y yo pienso de esa última vez, como fue en el último día de la fiesta cuando Jesús se paró y clamó en el templo. ¡Oh, qué podemos oírlo otra vez! Que Dios clame a nosotros y nos llame a su lado, reuniendo la iglesia, sus redimidos, su novia que Él tan bondadosamente compró con su propia sangre. Y nosotros estamos orando por ese fin. Párrafo 10. Ahora vamos a dirigirnos al Señor en estos momentos en oración antes de acercarnos a su palabra, porque ustedes saben, la palabra no es de interpretación privada, así que me gusta que el autor la revele. Y hacerme a un lado, ustedes saben, para que nosotros podamos creer que Él lo está haciendo. Así que inclinemos nuestros rostros en estos momentos y cuando nosotros inclinemos nuestros rostros, inclinemos también nuestros corazones, solamente nuestros corazones a Dios. Ahora, con nuestros rostros y corazones inclinados, hay una petición en su corazón en esta noche, mi conciudadano del reino, mi hermano peregrino. Ustedes, quienes están peregrinando aquí en Phoenix y otros lugares, que nos hemos reunido en esta hermosa iglesita en esta noche para adorarle, hay una petición que les gustaría a ustedes que Dios supiera al respecto. Téngale en su mente y solo levante su mano y diga: Señor, que sea yo en esta noche. Yo tengo una necesidad desesperante, que Él, yo sé que Él la verá, Él la escuchará, Él lo contestará. Párrafo 11.
Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Identificación, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1963. Párrafo 11. Iniciamos con la oración del profeta, nuestro Padre Celestial. Estamos acercándonos a ti por fe ahora. Nos estamos uniendo, poniendo nuestras oraciones como una persona. Por fe nos estamos yendo de aquí en la onceava hierafil y estamos subiendo por fe más allá de la luna y las estrellas, hasta la Vía Láctea y más allá de las escenas de esta tierra, a la presencia de Dios. Y allí en el altar en donde el sacrificio está puesto y los querubines y serafines están volando sobre el altar de Dios, clamando, Santo. ¡Oh, qué lugar para pararse! Pero con esta palabra escrita por el Hijo de Dios, que si pedimos al Padre cualquier cosa en su nombre, Él no las con, no, nos la concederá. Y allí Él está sentado con su ropa ensangrentada. El precio ha sido pagado para que nosotros, los indignos, podamos acercarnos a Él como hijos e hijas dispuestos de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y rogamos, Padre Celestial, primero en esta noche, que perdones nuestra iniquidad y todo lo que nosotros hemos hecho y dicho que no fue correcto ante tus ojos. Y Dios, sabemos que hay cosas innumerables que hicimos. Ten misericordia de nosotros, Dios, porque no estamos solo hablando estas cosas para ser oídos, sino que nosotros estamos hablando estas cosas en amor y en reverencia. Y en fe que Dios nos escuchará y contestará nuestras oraciones para otros y para nosotros mismos. Tú sabes lo que había detrás de cada mano, el objetivo y el motivo. Señor, extiende tus grandes alas santas, por decirlo así, en esta noche. Y que tu presencia augusta se sienta tanto entre nosotros en esta noche que tenemos, que temamos. Dios, queremos saber dónde estamos parados ahora. Estamos examinando, tomando inventario de nuestras vidas. Pudiera ser un poco antes del rapto, el llamado para irnos. Y estamos anticipando esta próxima reunión allá en el motel, La Ramada, mañana en la noche. Y queremos examinar nuestras propias vidas en esta noche y ver en dónde estamos faltos para que seamos instrumentos en tu mano, barro moldeado y formado por el Dios del cielo para que podamos ser capaces de anticipar en este gran evento que está por suceder, que estamos anunciando por ninguna otra causa, sino por la causa del reino y la gloria de Dios. Bendice nuestros esfuerzos débiles de la semana, Señor, tratando de incitar entre el pueblo y al comprender la hora en que estamos viviendo, hablamos en esta noche y a través de la lectura de la palabra, y que tú tomes el texto y reveles el contexto de la manera que el Espíritu Santo quiera que nosotros lo sepamos, y toda alabanza será tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 14. Como a mucha gente le gusta anotar textos y pensando de las veces que a ellos les gusta referirse otra vez a ellos. Y muchas veces ministros, como yo le hago nosotros guardamos un texto algunas veces para referirnos a él. Algún ministro habló sobre él y nosotros, algún pensamiento atrajo nuestra mente y nos gusta referirnos otra vez a él alguna vez para decir, bueno. Eso es, yo he visto algo mientras ellos lo estaban predicando. Eso está bien. Ahora, queremos leer en esta noche en la Biblia del libro de Filipenses, la epístola que Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo segundo, del 5 al 8. Nos gustaría leer esto como nuestro texto mientras ustedes leen con nosotros o nos prestan toda su atención mientras procuramos leerlo. Párrafo 15. Ahora, mientras ustedes están buscando el lugar en la escritura, me gustaría decir que me ha concedido su hermano el privilegio de predicar este domingo que viene por la tarde en la convención. Era mi intención de estar allí el resto de la semana y sentarme allá en alguna parte en la audiencia o en alguna parte escuchando y llenándome y alimentando mi propia alma con la palabra de Dios a medida que nuestros hermanos la traerán. Y los testimonios de los hombres de negocio, y esperando verlos a todos ustedes allí.
La reunión es en la tarde, así que las iglesias estarán cerradas todo alrededor. Ustedes son más que bienvenidos. Los estamos esperando en esa y en cada reunión. Ahora, en Filipenses 2:5 leemos: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Párrafo 16. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Me gustaría tomar unos cuantos minutos de su tiempo en lo que yo llamaría, o me gustaría decir, un texto llamado identificación, identificándose, identificado en la semejanza de los caracteres bíblicos, siendo identificado en la semejanza de los caracteres bíblicos. Y en esta noche, como he pensado abordar esto, después de haber estado hablando en esta semana de su venida y cómo es que la iglesia debería prepararse ella misma. Hoy, mientras estaba sentado en el cuarto, tenía algo en mi mente que yo quería hablar en esta noche: el sacrificio supremo. Pero pareció que el Espíritu Santo como que me apartó de eso a otro canal de pensamiento. Todos los ministros saben lo que eso es. Uno piensa que tiene algo que no quiere decir y entonces de repente uno siente que debería de decir algo más, tal vez contrario. Tal vez sea solamente para una persona, yo no sé, pero yo tengo la suficiente experiencia en Cristo como para saber seguir la guianza del Espíritu, lo que el Espíritu dice que haga, hacerlo. Párrafo 17. Yo estoy seguro en esta noche que nosotros mismos nos deberíamos de encontrar en alguna parte, en algún carácter de la Biblia, para que conozcamos el resultado de ese carácter y saber cuál será nuestro resultado. Me recuerda de una pequeña historia que yo escuché en una ocasión de una señora que había traído a su niño de allá del campo, de alguna parte en donde ellos vivían, a la ciudad para visitar a su abuela. Y el niño vivía allá. En la parte de mi estado, en Kentucky, el campo significa en una casa de troncos en alguna parte, con tejado revestido con algunas tablillas viejas. Así que nuestro espejo en la casa era un pedazo de espejo clavado en un árbol en donde afuera, en donde había un pequeño lavadero construido en el árbol al lado de la bomba de agua de mano, en donde mi papá bombeaba el agua y se lavaba sus manos, y un pedazo de espejo allí. Yo veía a mi mamá pararse allí y peinarse su cabello porque no había espejo adentro de la casa. Párrafo 18. Este niño debió de haberse criado en un lugar así. Y cuando él fue a visitar a su abuela, ella tenía una puerta que en su parte de atrás había un espejo. Y el niño se sentía un poco solo. Y él estaba mirando por toda la casa y después de un rato sucedió que vio a través de la puerta. Y había estado cerrada desde que él había entrado. Y en el espejo del lado donde él estaba, él vio a un niño. Y él se acercó hacia el niño para hacerse amigo de él. Y a medida que él miraba en este espejo, él se acercó y se dio la vuelta. Él dijo: ¡Qué cosa, mamá! ¡Ese soy yo! Y eso es lo que queremos mirar en esta noche. Yo quiero mirarme. Yo quiero que ustedes se miren a ustedes mismos y a medida que miramos en el gran espejo de su palabra que nuestro, seamos capaces de identificarnos a nosotros mismos con algunos de los que vamos a hablar, algunos de los caracteres de otros tiempos. Y yo quiero verme a mí mismo y yo en el espejo de Dios, porque si hay algo que les mostrará en dónde ustedes están parados, es este libro. No hay un libro como él, porque es la verdad. Yo no digo que otros libros no son verdad, pero yo sé que esta es la verdad. Es toda la verdad, porque es la palabra de Dios. Párrafo 19. Ahora, Jesús nos dio el ejemplo de lo que nosotros deberíamos de estar mirando. Cuando Él reflejó su vida a nosotros a través de la palabra, lo que deberíamos de ver,
Cuando nosotros miramos en el espejo de la palabra, nosotros mismos deberíamos vernos identificados con Él. Ese es un perfecto ejemplo. Ahora, pero nos damos cuenta que a medida que pasamos por la vida, que nuestro carácter moldea la imagen de lo que somos. Cada uno sabe eso. Ustedes, a medida que ustedes viven, así es, su carácter moldea la que usted es. Ahora, ustedes han visto gente que a ustedes les gusta estar alrededor de ella, aunque ellos no quieran estar exactamente en la categoría de la sociedad de ustedes. Y aún ellos pudieran ser de una raza diferente, la negra o la café o la amarilla, pero hay algo acerca de ese carácter que a usted le gusta estar en la presencia de ellos, porque cada persona es un pequeño dínamo en sí mismo y usted proyecta una atmósfera. Y luego ustedes ven gente que son gente noble, pero aún así usted siempre se contentaba en evitarlos. Es que ellos crean una atmósfera a tal alrededor de donde usted está. Nada en contra de ellos. Ellos son gente fina, pero a usted no le gusta esa atmósfera de ellos. Ellos están en la que ellos están. Y sus caracteres crean lo que ellos son. Los hace a ellos lo que ellos son. Párrafo 20. Cuando Dios miró sobre su creación perdida después que Él había hecho y formado exactamente de la manera que Él la quería, y a mí me gusta mirarla en su originalidad. A mí me gusta la naturaleza porque allí esa debe ser de la manera que lo quiero Él, que no lo hubiera hecho de esa manera. Y nosotros venimos y la pervertimos y hacemos algo de ella que no le agrada a Él. Pero su carácter amoroso moldeó. Dios, viendo que su gran plan y creación de la humanidad para habitar la tierra y vivir en paz y nunca morir, nunca estar enfermo o tener un quebranto o ninguna preocupación. ¡Oh, qué medio lo que el Padre proveyó para nosotros! Y ese fue su deseo para nosotros, de estar de esa manera. Él no deseó que nosotros estuviéramos en una condición de muerte como estamos ahora. Y la condición que el mundo está hoy día nunca fue el deseo de Dios. Él nunca pensó eso en lo absoluto. 21. Pero cuando él vio que su creación había caído, ahora su propio carácter amoroso se moldeó a sí mismo en la persona de Cristo. El propio carácter del amor de Dios se proyectó a sí mismo en el hombre, Cristo. Como Pablo, hablando aquí, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse, sino haciéndose igual a Dios. Quise decir, ven, su propio carácter moldeó esa clase de persona. Oh, nadie pudiera hacer eso sino Dios. Esto fue hecho para que así Él pudiera pagar la pena de la caída de su creación. Ven, Él, para 22. Debía de haber algo que salvara a su creación. Y nada podía salvarla porque la especie más alta de su creación había caído y todo por debajo de ella cayó con ella porque ella cayó. Hay solamente una cosa que quedó que no cayó y eso era Dios, los cielos. Así que algo de los cielos tenía que descender para redimir a esta creación porque no había nada aquí que podía crearla, creerla. Y el propio amor de Dios por el mundo creó el carácter expresado en Cristo. Él era el carácter de Dios. Él era la imagen de Dios expresada. En Él estaba Dios, Dios en Cristo, Él mismo revelándose al mundo. Y ningún amor podía ser más grande que ese amor que tal persona llegaría a ser la que llegó a ser para redimir lo que había estado perdido. Eso debería de, solo ese pensamiento allí debería poner a Phoenix y a todo el mundo en vergüenza de ver la condición en la que nosotros hemos caído y lo que Dios mismo proyectándose para hacer un plan de redención, para redimir este carácter caído nuestro. Esto fue hecho para que la pena pudiera ser pagada, porque la pena era muerte. Y uno bajo la sentencia de muerte no pudiera pagar la pena por otro bajo la sentencia de muerte. Así que tenía que haber alguien que viniera, quien estaba libre de muerte para pagar la pena. Y ningún otro podía venir sino Dios, porque Él era el único que estaba libre de la pena de muerte.
Párrafo 23. Ahora, por lo tanto, su carácter amoroso de amor, oh, por nosotros, hace claro Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proyectándose a sí mismo y llegando a ser hombre para que él pudiera tener sobre él la forma de su creación. En otras palabras, él cambió su tienda, él la extendió entre seres humanos y al infante Jehová, llorando en su pesebre, en un pesebre, ¿pudieron ustedes imaginárselo? Eso debería de alarmar los corazones de los creyentes y todo eso fue hecho. ¿Pueden ustedes imaginarse a Jehová siendo un bebé en un pesebre, en un establo de estiércol? ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? ¿Pudieran ustedes imaginarse al pequeño Jehová jugando como un niño? Es un ejemplo. ¿Pudieran ustedes imaginárselo como un adolescente? ¿Pudieran ustedes imaginárselo en un taller de carpintería? ¿Y pudieran ustedes imaginárselo en tan completa obediencia a Dios, muriendo en una cruz para redimir su creación caída? Esa es la clase de amor que Dios tenía. Y él tenía que llegar a eso para morir, para detener el aguijón de la muerte. Párrafo 24. Ahora, yo creo que hace unas cuantas noches nosotros estábamos expresando algo en este sentido. Cuando él vino y él envió profetas y grandes hombres, y él envió a Moisés y a los profetas, y él dio leyes. Pero todo eso no podía redimir, porque ellos todavía eran hombres bajo la pena de muerte. Y ellos no podían pagar la pena de muerte, aunque ellos eran postes indicadores que apuntaron a ese perfecto que venía, porque ellos no eran perfectos. Pero cuando éste nació, él nació sin pecado. Dios Jehová le hizo sombra a la Virgen y creó la célula de sangre. Y cuando eso nació, era el Hijo de Dios. En otras palabras, era un tabernáculo, era una morada en donde Jehová podía vivir entre su pueblo y él mismo expresar lo que él era. Párrafo 25. ¡Qué ejemplo! ¿Cómo el Dios Santo se hizo manifiesto? Y entonces tomó el lugar de un siervo para lavar pies y habló de que las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo un lugar en donde recostar mi cabeza. ¡Qué ejemplo! ¿Cómo reflejará nuestra vida al lado de la de él? Y él dispuso el ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Cómo deberíamos de ser? Deberíamos de verlo a él cuando uno mira en el espejo, ver a Cristo, el espejo de su palabra. ¿Cómo él hizo eso por amor? Y dimos un pequeño drama a la otra noche de Cristo subiendo al Gólgota y cómo las huellas de sangre corriéndole por su espalda en donde él había sido azotado y maltratado y golpeado y oh, todo esto por ustedes. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado, pero él fue hecho pecado al llegar a ser una ofrenda de pecado. 26. Y ahora, Dios tenía que revelarse él mismo en sus atributos dentro de esta persona llamada Cristo, para tomar muerte en sí mismo. Como Jehová, él no podía morir. Así que él mismo tenía que crearse un cuerpo. Y ninguna mujer podía producir ese cuerpo. Así que su propio carácter, amén, perdónenme cuando yo pienso de eso, su carácter proyectó esa amorosa persona de Jesucristo. Ninguna mujer podía traerlo. La madre de Moisés, ella, Jocabed, ella fue una gran mujer y también fue Rebeca y muchas otras de las mujeres. Pero ninguna de ellas podía producir ese tipo de carácter porque fueron traídas a través de sexo por una gente caída. Pero Dios proyectó su propio cuerpo, su lugar de morada. Esa es la razón que él era el Hijo de Dios, porque nada más podía proyectarlo. Pero su propio carácter divino proyectó este tabernáculo para expresarse él mismo en él. Y todavía se despojó a sí mismo de la gran cosa que él era. Y en su nacimiento él pudiera haber venido con un saludo de ángeles, él pudiera haber venido con los carros y ángeles del cielo, pero él vino por medio de un establo. Ese es su amor, rebajándose él mismo hasta lo más bajo. Párrafo 27.
Ahora, ustedes estudien ese carácter un poquito y luego mírense a ustedes mismos y yo me miraré a mí mismo. Pero eso es lo que era él. Eso es quién realmente era él. Y la razón que él era así era para salvarlo. Él tomó, él llegó a ser usted para que usted pudiera llegar a ser él. Él tomó la carga de su pecado. Por lo tanto, cuando vengamos a encontrarlo a él, no tengamos que pararnos. Nosotros no pudiéramos pararnos en la presencia de Dios. No hay manera de hacerlos nosotros. Pero cuando nosotros nos paramos con él, ven, él ya ha reconocido el sacrificio. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Él lo reconoció. No había mancha en él y todavía él sufrió tentación como cualquier otro hombre y todavía él fue despreciado. Él fue ridicularizado, él fue perseguido desde la hora que él nació hasta la hora que él murió. Y todavía él devolvió bien por mal. Párrafo 28. Es imposible que ustedes puedan producir un carácter como ese. Solamente aceptando ese carácter en ustedes. Una iglesia no puede hacer eso. Un credo no puede hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Una educación no puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una muerte y dejar a Dios entrar por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en ustedes para que ustedes lleguen a ser Él y su vida, la de Él, sea la misma. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios. Párrafo 29. Entonces cuando Él iba subiendo la montaña y su cruz iba borrando sus huellas, yo quisiera saber haber sido un artista. Quisiera que pudiera hablar para que mentalmente pudiera pintarles a ustedes un cuadro de Calvario de esta hora más horrorosa que el mundo jamás conoció. Y a pesar de eso, ellos no estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Millones no estaban conscientes. ¿Y pudiera yo cambiar ese cuadro a lo que he dicho esta semana? Nosotros estamos entrando otra vez en una hora horrorosa, un tiempo temeroso. Y fines es el mundo. Está bañándose y las iglesias están bañándose ellas mismas en un mundanalismo y competencia hollywoodiense. Usted superando al otro y nuestros miembros están llegando a ser mundanos. Parece ser que ellos no captan el cuadro y la seriedad y la revelación de la aparición del Hijo de Dios en estos últimos días. Párrafo 30. ¿Qué hora tan horrible, terrible era? Ellos solamente sabían que había un malhechor bajo pena capital, que iba a morir esa mañana. Eso es todo lo que era para ellos. Eso es todo lo que es hoy día para la gente. Cuando ellos escuchan el mensaje, otro hombre salvaje, otro aleluya o algún loco religioso, y yo no estoy diciendo que no hay locos religiosos, pero si solamente ustedes supieran que ellos los llaman raros, bueno. Escuchen, cualquiera que está viviendo bien es un raro para este mundo moderno. Todos nosotros somos raros, por sí decirlo. Y perdónenme esa expresión mundana, pero es la misma manera que sabía que ustedes iban a captar de lo que estoy hablando. Ven, simplemente una persona rara, peculiar. Jesús era este tipo de persona. Los profetas eran esa clase de personas. Ellos llegaban en la edad en donde todos los cabos estaban soltándose. Y los profetas vinieron y cogieron esos cabos sueltos y los volvieron a traer y se los pusieron en la cara de la gente y les dijeron, el mismo Dios que ustedes reclaman estar sirviendo los destruirá porque ustedes se han apartado de su programa. Ese es el único camino en el que Él puede salvarlo a usted. Y ellos siempre son raros. 31. Y hoy día, cuando escuchamos el mensaje de Dios salir, nosotros pensamos que es un engañador, loco o algo. Y hay mucho de eso en el mundo. Intrigantes, ambiciosos, despreocupados, gente bajo impresiones y hablando como si fuera el Señor. Verdaderamente el Señor siempre se identifica él mismo. Ven y fíjense. A pesar de eso, ¿sabían ustedes que todas estas cosas tienen que venir? Seguramente. La rosa debe de tener sus espinas.
La almendra en una nuez deberá estar cubierta con una cáscara. Uno tiene que quitar la cáscara para llegar a la almendra. Nosotros fallamos en ver todas estas cosas. Las joyas, los metales y joyas y dinero, plata y oro en estas montañas están cubiertas con tierra, llenas con pirita y otros minerales que van junto con eso. Nosotros esperamos eso. Ustedes tienen que desenterrarlos. Cuando el buscador de oro encuentra lo que él llama suelo rico, es polvo, pero es ellos lo ven, simboliza que allí adentro hay señal de una madre beta en alguna parte. 32. Y cuando nosotros vemos a esta gente hoy día pretendiendo ser cristianos y viviendo de cualquier manera, ¿qué es? Es un suelo rico, hay una madre beta en alguna parte. Cuando nosotros vemos a alguien actuando como que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene y viviendo una vida diferente, es solamente una prueba de que hay una genuina madre beta del Espíritu Santo que puede ser derramada, que puede dar las cosas que Él prometió. Nosotros debemos estar muy interesados y reverentes. 33. Jesús, en su camino hacia arriba, el diablo siempre dudó que fuera algo más que un profeta. Él no creyó eso. Él era Emmanuel, Dios manifestado en su propio Hijo, él y su Hijo siendo uno. Bueno, él no podía ver eso. ¿Cómo podía Dios, el gran creador, pararse y permitir que alguien le dijera, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Y cómo podía él en el patio de Pilato, perdónenme la expresión, cuando todo estaba en contra, como nosotros lo diríamos, y allí él estaba con un trapo sobre su cara y los soldados romanos escupiéndole su rostro y arrancándole su barba y la sangre brotándole y con una corona de espinas en su cabeza y ya había sido azotado y su sangre corriéndole por su costado. Y Satanás observando eso, y luego poner un trapo sobre su rostro y los soldados lo golpearon en la cabeza con una vara. Luego se le pasan uno al otro y decían, ahora, si tú puedes ver estas visiones, si tú eres un profeta, ahora tú dinos, ¿quién te golpeó? Y él nunca abrió su boca. Así que ellos pensaron que Satanás dijo, ese no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser. Él no soportaría eso. Pero los hijos de Dios soportan todo mientras ellos sepan que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que él vino a hacer. Criticismo. Párrafo 34. Ahora, con nuestro mensaje, ¿podemos entonces nosotros pararnos a un lado del espejo de la palabra de Dios y ver a Cristo reflejarse en nuestras propias vidas? ¿Podemos nosotros soportar eso y el reproche del mensaje por el que nos estamos parando aquí? ¿Alguien puede decir algo al respecto y aún así ustedes no abren sus bocas y no dicen nada al respecto? Él fue el ejemplo porque Dios estaba reflejando su carácter en él. Y entonces, si nosotros somos hijos e hijas de Dios, Dios refleja su carácter en nosotros. Entonces llegamos a ser como Él. Ese es el deseo de mi corazón. Yo pienso que ese es el deseo de cada creyente, el de llegar a ser más como Él. 35. Y entonces en camino subiendo el monte, cuando Satanás dijo, muy bien, muerte, ahora tú sabes que yo te tengo bajo mi mandato. Y aquí está Él. Finalmente nosotros lo hemos acabado. Llegó a un lugar en donde Él está. Él está en lo último. Él ya no sabe más qué hacer. Él ha llegado a ser un reproche entre el pueblo. Su mensaje se disipó en el aire. Y ahora el gobierno le ha echado mano y él está derrotado. Él no es Dios. Ve allá y entiérralo el aguijón. Quítale la vida. Y en el camino hacia arriba del monte, a medida que la abeja empezó a zumbar alrededor de él, pero esa es la razón que él tenía que ser más que un hombre. Si él hubiera sido un hombre o solamente un profeta o algo menos que Dios, si él hubiera sido eso, la muerte lo hubiera aguijoneado y él hubiera yacido en la tumba. Pero la abeja de la muerte es como cualquier otro insecto con un aguijón. Si consigue que el aguijón se entierre profundo, sus días de aguijonear se terminaron. Le seca su aguijón.
Bueno, mientras la carne humana estaba en la forma de pecado, nacida sexualmente bajo la maldición, entonces cuando la muerte aguijoneó esa carne, el aguijón podía salir y aguijonear a otro. 36. Pero cuando él aguijoneó a esa carne, le sacó su aguijón. Él no tiene aguijón ya más. Él era Dios en carne, tabernaculizado entre los hombres. Sus días de aguijonear se determinaron. Esa es la razón que Dios tenía que reflejarse él mismo en un cuerpo, lo cual es nosotros. Lo conocemos como el Hijo de Dios, Jesucristo. Y él hizo eso para que él pudiera quitar la pena. Porque ustedes ven ahora, estamos yendo a otra parte de la escritura, pero ustedes ven ahora la razón que ese hombre era más que solamente un maestro. ¿Cómo la gente dice que él es hoy? Un filósofo, o un buen hombre, o un profeta. Él era Emmanuel, él era el Hijo de Dios, el cual es Jehová, Dios hecho manifiesto en sus atributos, desplegándose él mismo en un cuerpo que él mismo edificó. Amén. Se reflejó en la naturaleza pecadora de un hombre. No podía hacer la cosa que él hizo. Ven, así que tenía que ser Dios haciendo su, reflejándose él mismo en el hombre, haciendo un espejo para que nosotros pudiéramos ver ese hombre perfecto, el cual es Cristo. Sí, este haciendo eso, reflejó su amoroso carácter noble. Ven, en él estaba un atributo de un Salvador. Y tenía que manifestarse, y él no podía ser un salvador y ser un hombre nacido natural. Él tenía que ser más que un hombre, y lo era. Él era el único que podía hacer esto, puesto que él era sin pecado por naturaleza. 35. Él era Dios en palabra. Ahora, San Juan, el primer capítulo, explica eso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Dios llegando a ser carne cuando Él representó o cuando Él mismo se manifestó en la tierra en la forma de su Hijo, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo se manifestó en esa persona. No dijo Jesús, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre habita en mí. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Él habita en mí. Yo no tengo control de mí mismo. Él hace eso. La fuente de la palabra de Dios expresada. Amén. Me siento pentecostal. Sí. 38. Él era sin pecado por naturaleza. Y esa es la única cosa que podía proyectar eso. La palabra de Dios sin pecado. La palabra siendo Dios. Y una palabra es un pensamiento expresado. Y cuando Dios pensó en la paternidad, Él expresó su pensamiento en. Y Cristo era la expresión de Dios. Amén. ¿Lo ven? Él era la expresión de Dios que Dios podía ser nosotros, ni vivir como nosotros, pero aún expresando perfectamente lo que la persona perfecta debería de ser, perfectamente. Él era la palabra de Dios expresada y propiamente vindicada, identificada. Cuando Él se paró aquí en la tierra, Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Y Él dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? 39. Me gustaría abrir eso solamente un poquito para ustedes, si me lo permiten. Ven ustedes, pecado es incredulidad. Solamente hay dos canales por los cuales ustedes pueden vivir. Uno de ellos es fe y el otro es incredulidad. Aquel que no cree ya está condenado. Fumar, beber, cometer adulterio, mentir, robar, personificaciones carnales, esas cosas son atributos de incredulidad. Si ustedes fueran creyentes, ustedes no harían esas cosas. No, ustedes las hacen porque ustedes no son creyentes. Oh, usted dice, oh, usted dice, ah, pero yo soy un creyente. Por sus frutos los conoceréis. Ven, sus acciones hablan más fuerte de lo que su confesión testifica. Ven. Cuando ustedes no creen en la palabra de Dios y la toman como algo pasajero, o toman algún libro en su lugar y dicen, eso es tan bueno como eso. Eso muestra que ustedes no son creyentes, correcto. Ustedes no son. Y si ustedes fueran, entonces ustedes creerían la palabra de Dios y él mismo se expresaría a través de su palabra. Ahora, él era la palabra de Dios expresada. Y él dijo, ahora, si ustedes no pueden creerme, dijo, crean las obras que yo hago.
Escudriñad las escrituras, pues en ellas penséis que tenéis vida eterna. Y dice la mera cosa que testifica, ¿quién soy yo? Oh, eso es lo que dice, ¿quién soy yo? Las escrituras dicen, ¿quién soy yo? Párrafo 40. Y permítanme llevar eso un poquito más adelante. ¿Me permiten? Las escrituras son las que dicen lo que ustedes son. Eso los expresa a ustedes y eso me expresa a mí. Las escrituras dicen lo que nosotros somos. Es tan fuerte que nuestra voz ni siquiera puede oírse. Nuestra vida habla más fuerte de nuestra voz que nuestra voz. Ven, y es la manera de Dios de dejarnos ver lo que somos. Jesús dijo la misma cosa. Ellas son las que testifican de mí. Ellas prueban lo que soy. ¿Y quién de ustedes pueden acusarme de incredulidad, pecado? Si correctamente yo no, escuchen, yo estoy hablando de que ustedes se miren a sí mismos. Si yo mismo no me he identificado debidamente con lo que la palabra dijo que yo sería. 41. Me pregunto si nosotros los cristianos pudiéramos pensar eso en esta noche. Me pregunto si nosotros podemos mirar en el espejo de Dios para ver cuáles son los requisitos de un cristiano e identificarnos de esa manera. Me pregunto si nosotros mismos pudiéramos identificarnos en esta noche con Juan 3:16 y todas las otras clases de escrituras, Marcos capítulo 16 y todos estos otros lugares que, y allí en Gálatas, yo creo, y diferentes lugares, segunda, en Tesalonicenses, en donde están los frutos del Espíritu y demás. Me pregunto si nosotros mismos podemos identificarnos. Jesús dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme que yo no he obrado y hecho exactamente lo que la Escritura dice que yo haría? Nadie podía decir una palabra, porque él verdaderamente se había identificado. Y ellos, como ellos siempre lo hacen, el manufacturado lo había identificado a él como un Belcebú, un espíritu diabólico. Cuando él mismo se dio a conocer en el discernimiento del espíritu que él era el Mesías. Entonces ellos dijeron, ese es un espíritu diabólico en él haciendo estas cosas. Así que ven ustedes, él fue correctamente vindicado. No había cómo equivocarse. 42. La mujercita en el pozo no cometió ningún error. Ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Y un hombre que podía hacer una cosa como esa, seguramente que diría la verdad. La verdad de Dios estaba en él y ellos fueron comisionados. Si el profeta se levantaba y decía algo y lo que él decía venía a suceder, él era identificado como un profeta. Y ella lo había reconocido a él como un profeta y le preguntó quién era él y él le dijo a ella. Eso entonces lo afirmó. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre quien me dijo las cosas. No había cómo equivocarse al respecto. Felipe no cometió un error. Párrafo 43. Sin embargo, cuando Natanael quise decir, cuando Felipe había tratado de decirle a él lo que había sucedido cuando él se encontró con Simón. Pero cuando Natanael vino, él tenía un poco de duda. Pero cuando él vio a Jesús y Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Allí no había una manera posible de equivocarse. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, porque yo te he dicho eso, tú crees, tú puedes ver cosas más grandes que esas ahora. 44. Su naturaleza sin pecado expresó la palabra de Dios. Ven, él era la palabra. Así que Dios se expresó él mismo por esa misma, perdón, por esa naturaleza sin pecado. Permítame detenerme aquí solo por un momento. Yo no quiero detenerles mucho, pero a mí me parece tan bueno hablarle a la gente. Fíjense, ven, su naturaleza sin pecado expresó lo que él era. Entonces, si su naturaleza sin pecado, Dios él mismo se expresó a través de esa naturaleza sin pecado, eso muestra que nuestra naturaleza es pecaminosa y es. No importa cuánto tratemos de parcharla o cuánto tratemos de adoctrinarla con otras cosas, tiene que llegar a ser un sin pecado como fue la de él. Y entonces la palabra de Dios puede fluir a través de ella. 45.
Eso no significa que ustedes son perfectos en sí mismos. Ustedes no pueden ser eso. Pero ven ustedes, aún nuestro pueblo están apartándose de practicar santidad. Nosotros empezamos a bajar tantos guardias. Ven, nosotros tenemos que llegar a ese lugar de nuestra profesión. Él es nuestro ejemplo y Él es el que lleva nuestros pecados. Y entonces, si nosotros confesamos que Él es nuestro pacificador, si nosotros profesamos que Él es nuestro pacificador, que Él es nuestra propiciación, entonces, si nosotros fuésemos eso, entonces debe de reflejarlo a Él otra vez en nosotros. Y nosotros somos una epístola escrita, un espejo en que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y ahora, si ellos no lo ven, entonces nosotros estamos mirando a algo más y no lo estamos mirando a Él. Mírenlo a Él, todos los términos de la tierra y vivan, y de la única manera que ustedes pueden, su pecaminosa, párrafo 46. Su naturaleza sin pecado expresó la palabra de Dios, tanto así que Él y la palabra eran uno. Él lo dijo así: yo y mi Padre somos uno. Yo hago siempre lo que el Padre. Padre, yo y mi Padre somos uno. Él era tan perfecto en la imagen de Dios alegrado que Él y Dios eran la misma cosa expresada. Él era la carne, el Hijo que expresó la deidad de Dios. Así que eso lo hizo a Él deidad en un hombre para redimir a un hombre. Ven, Él y la palabra eran uno. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Así que él y la palabra llegaron a ser uno para que la palabra pudiera expresar y pudiera mostrar al mundo ese ejemplo de lo que el hombre debía de ser. 47. Y el hombre no puede hacer eso por sí mismo. No hay manera de educarlo en ello. No hay manera de unirlo a ello. No hay manera de bautizarlo en ello. No hay manera de hacer algo al respecto. Solamente matarlo y permitir que nazca otra vez y entre una nueva naturaleza. Esa es la única manera. Matar esa naturaleza de usted para que pueda llegar a ser. Y entonces la palabra llega a ser una cosa viviente. Ella misma se expresa a través de usted. Ven, entonces ustedes están mirándose en el espejo. Y la gente los mira a ustedes como un espejo. Porque ustedes saben, Dios ha hecho un medio. La gente no lee la Biblia, así que Dios los ha hecho a ustedes una Biblia. Ustedes lo son. Lo que ustedes hacen, la gente los está mirando a ustedes. Párrafo 48. Dios envió sus espejos, su expresión de Él mismo en los profetas, porque la palabra vino a los profetas. Y ellos expresaron a Dios allí en sus profecías que Dios les dio a ellos. Y ahora Dios se expresa Él mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús, a medida que Él nos toma como hijos adoptados y pone su espíritu en nosotros, clamando: Abba, Padre, ven. O en otras palabras, mi Dios, ven. Entonces el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Cristo expresando a Jesucristo, y la gente los mira a ustedes, ven. Y cuando ellos ven hipocresías y todo, con razón, ustedes hemos perdido nuestra fuerza, la sal no ha perdido su sabor, la sal ha perdido su sabor. Párrafo 49. Ninguna otra naturaleza pudiera hacer esto, ¿no? Porque él fue el carácter perfecto moldeado por Dios. Porque era un carácter caído lo que toda la naturaleza tenía. Todos los hombres tenían un carácter caído. Aún todo lo que estaba bajo el hombre cayó. Todo recibió un carácter mortecino. Y él tenía un carácter viviente. Así que él lo expresó en Cristo y él pagó el precio. Y entonces, debido a su obediencia, él lo levantó al tercer día. Ven. Y entonces Él nos da eso, nos da a nosotros la prueba, nos da a nosotros la seguridad que mientras que estemos en Él, ya hemos sido resucitados con Él. No resucitaremos con Cristo, ya hemos sido resucitados con Cristo. Nosotros estamos en Cristo ahora. Y si Cristo se levantó de los muertos, ¿no hemos sido levantados de entre los muertos con Él? Amén. Ahora nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales en Él. ¡Oh, hermano!
Eso debería hacernos a ustedes, presbiterianos, gritar seguramente imágenes expresadas de Dios, moldeadas de acuerdo a la manera de Cristo para que el mundo pueda verlo a Él en ustedes. Ese es el espejo al cual mirar. Párrafo 50. Ninguna otra naturaleza lo podía hacer. Estaba caída y Dios identificó. Miren, Dios mismo se identificó como un hombre. Tomó sobre Él la forma de pecado. Ahora, no pecado, sino la forma de pecado, para que Él pudiera tomar el pecado del pecador, ven y pagar la pena de ello, y dar al pecador otra vez la vida que Él tenía antes de la caída. ¡Oh, hermano! ¡Qué amor nos ha expresado Dios a nosotros! Ven, piénselo. Y ahora recuerden, después de que Jesús hizo eso, cuando nadie más podía hacerlo, estamos invitados. Ahora, iglesia. Piensen en esto solo por un minuto. Nosotros estamos invitados para formar nuestro propio carácter al de Él por su gracia. Estamos invitados, piénsenlo, para llegar a ser caracteres como el de Él. Si nosotros estamos listos para rendir nuestro carácter en la moldura que teníamos, infetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores e intemperantes, aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el bien, teniendo una forma de piedad y negando el poder de la palabra. ¿Cómo puede Dios entrar en un lugar como ese cuando ellos niegan la palabra? Cuando Él cuida de su palabra para vindicarla, para hacerla que llegue a suceder y la palabra es echada afuera, ¿cómo puede Él mismo identificarse con algo como eso? 51. Nosotros tenemos que tomar todo el Evangelio completo. Nosotros debemos, y ahora, siendo que nos hemos identificado a nosotros mismos como un pueblo del Evangelio completo, moldeados nuestro carácter, estamos invitados a ser moldeados a su imagen, para que pudiéramos reflejar su presencia. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La vida que yo vivo, así ustedes la vivirán. Estamos invitados por Dios para tomarlo a Él como un ejemplo y permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de Él. ¡Qué gran cosa! ¡Oh! Entonces, cuando permitamos que su carácter esté en nosotros, entonces llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo, mente, el cual es su carácter. La mente de usted hace un carácter. Haya la mente. Pablo dijo de Cristo, esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Haya en vosotros esa mente de Cristo. Moldea el carácter de un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo? Párrafo 52. Solo escuchen un minuto. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo que estaba en Él y luego negar las cosas que Él nos comisionó a hacer? ¿Cómo podemos nosotros poner los milagros en el pasado cuando el mismo Cristo era Dios y Dios en usted? En la presencia de Dios siempre hay milagros. Él dijo, vosotros me llamáis Señor. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo he mandado que vosotros hagáis, que yo he puesto para que vosotros las hagáis? No pueden ver a dónde hemos llegado, a dónde la iglesia se ha desviado. Y yo lo encuentro mucho entre nuestros pentecostales también. Nosotros nos hemos desviado muy lejos de esa línea de vida. Debemos de regresar a eso. Amigos, regresen porque nos estamos haciendo grandes ahora. Párrafo 53. Yo veo en donde la publicación de los hombres de negocio es la más grande, tal vez tanto como la que Oral Roble tiene. Y me doy cuenta que cuando llegamos a ser grandes, entonces llegamos a actuar como grandes. Ven, como lo hizo Israel. Y actuamos como que somos exactamente, comparándonos con el resto de ellos. Recuerden, ustedes son un pueblo diferente, ustedes son una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo peculiar. Pues nosotros pentecostales llegamos a tal grado que ya no somos más peculiares que el resto del mundo. Vestimos, actuamos, hablamos, vamos y hacemos las cosas que ellos hacen. Corremos a casa y vemos televisión en lugar de quedarnos para el culto. Y casi hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Nosotros tratamos de competir, tratamos de ser igual que los vecinos. Ven, nosotros no queremos hacer eso. Párrafo 54. Nosotros queremos hacer esta Biblia nuestro espejo.
y permitir ser moldeados por su carácter, teniendo su carácter, su mente, permitiendo que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros. Su mente fue siempre que iba a ser su mente, la mente que estaba en Cristo, siempre quedarse con la palabra del Padre. No importa que se mirara brillante y que se mirara de esta manera, a él no le importó. La palabra del Padre era lo que contaba, en donde quiera que él encontraba al diablo. Él ni siquiera usó su poder para derrotarlo. Él usó la palabra porque eso era él. ¿Han pensado ustedes alguna vez que él nunca escribió un libro cuando él estuvo en la tierra? Que nosotros sepamos, él nunca escribió, con excepción de una ocasión, eso fue en la arena, después probablemente lo borró. ¿Por qué él no escribió una palabra? Porque él era la palabra. Ven, él vivió la palabra. Nosotros no necesitamos tantos libros cuando ustedes llegan a ser una epístola escrita de Dios. Ven, eso es lo que Dios quiere, que ustedes sean imágenes de él. Párrafo 55. Ustedes saben, en el mundo pagano, cómo los paganos levantan un ídolo y ellos se postran delante del ídolo y se esfuerzan ellos mismos entrando en tal emoción que llegan a creer que pueden oír a ese ídolo hablarles a ellos. Es un asunto mental, pero todo lo contrario a la verdad de Dios. Dios los quiere a ustedes. Él no quiere un ídolo. Ustedes son la imagen viviente de Dios. Ustedes se postran delante de Dios y Él los llena con Él mismo. Y ustedes lo expresan a Él como un espejo, su iglesia. ¿Qué diferente la tenemos nosotros? Queremos ser como los presbiterianos, los metodistas, y haciéndonos iguales de arrogantes. Y todo tiene que estar pulido y elegante. Y estamos llegando a ser casi igual que ellos. Ven. Ven, nos estamos saliendo de esa línea del martilleo. Regresa, iglesia. Yo estoy celoso de ti porque la venida del Señor está a la mano. Permitan que Él sea su imagen expresada, expresándose Él mismo en ustedes, porque Él siempre estaba haciendo exactamente la palabra de Dios. 56. Eso es lo que los profetas hicieron, cada uno de ellos. La palabra del Señor vino a los profetas, y así es como ellos supieron que ellos eran. Moisés, la palabra del Señor vino a Moisés. Mientras más, la palabra del Señor vino a Noé. La palabra del Señor vino a Daniel. La palabra del Señor se expresó ella misma a través de los jóvenes hebreos, que era cuando los hombres de cualquier edad tomaron la palabra de Dios. Entonces Dios les expresó esa palabra a ellos. Noé fue una imagen y una señal del juicio venidero de Dios, y él expresó la palabra. Y por quedarse con la misma palabra que él expresó, condenó al mundo y salvó a su propia casa. 57. Daniel se había propuesto en su corazón que él no se iba a contaminar con el pueblo. ¿Y qué le hizo a él? Le salvó su vida. Los jóvenes hebreos de la misma manera. Y cada persona que alguna vez le sirvió a Dios, llegando a ser una imagen de Dios, era Dios expresando su propia palabra a través de ellos. Porque los jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Ellos no tenían revelación de ello. No más que eso, pero dijeron, sin embargo, no nos postraremos a tu imagen. ¿Qué era? Ellos... Perdón. Ellos estaban expresando su fe en la palabra de Dios. Y Dios mismo se expresó y se reflejó. Y él era el cuarto hombre que ellos vieron en ese hombre allí adentro esa mañana. Dios mismo expresándose a través de sus imágenes vivientes. ¡Oh, mí! 58. Ahora miremos en el espejo de la palabra de Dios e identifiquemos nuestro carácter actual. Ahora, yo pudiera pellizcarlos un poquito y no tomaré mucho más tiempo. Oh, hermano, no sabía que era tan tarde, un cuarto después, yo no tengo reloj aquí. Yo miré una anoche y prediqué como por 2 horas. Y pensé, caray, son apenas las 7 en punto, estoy a tiempo, apenas estoy entrando en calor. Y aquí son las 9:30, tiempo de terminar. Fíjense,
No nos quedaremos mucho más tiempo. Permítanme solamente darles esto a ustedes solo. Ahora, miren, fíjense, ustedes saben cuando, veamos si nosotros podemos identificarnos. Ahora escuchen, pongan mucha atención a lo que estoy diciendo ahora. Nuestro carácter actual, voy a irme muy despacio. Quiero que penetre muy profundo ahora, antes que terminemos. Si ustedes vivieran en los días de Noé, ahora, solo piensen de lo que ustedes son, sean honestos con ustedes mismos, porque si ustedes no son honestos con ustedes mismos, ustedes no pueden ser honestos con Dios. 59. Si ustedes vivieran en los días de Noé y estuvieran en su carácter actual, ¿con cuál grupo se identificarían ustedes? Ahora piensen en ello. ¿Cuál grupo? Cuando aquí está un anciano fanático parado allá arriba en el monte, que ha sido probado una y otra vez por 120 años, que él está fuera de sí, porque él está prediciendo absolutamente que viene agua de allá arriba. Y todos sus instrumentos científicos prueban que no hay agua allá. Y porque eso no estuvo de acuerdo con sus cosas científicas. ¿Cómo podía el Dios Todopoderoso hacer algo que fuera en contra del propio razonamiento de ellos? Ven. Y criticaban a ese hombre. Él era el hazme reír de su tiempo. Ahora me pregunto, yo preguntaré esto. ¿Con qué grupo ustedes se hubieran identificado? ¿Con la opinión popular del día? ¿O ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia? Eso no es de lo que yo estoy hablando. Ellos tenían bastantes grupos de iglesia en ese día, probablemente más de lo que ustedes tienen ahora. Pero había alguien con el mensaje de Dios y era muy impopular. Su grupo era muy impopular porque él era considerado un fanático. ¿Estarían ustedes listos para identificarse con ese grupo fanático? Párrafo 60. De la única manera que ustedes lo pudieran hacer sería que eso le fuera revelado personalmente a ustedes. ¿Y sabían ustedes que esa es la única manera que Dios edifica su iglesia? Miren, en el jardín del Edén, ¿cómo supo Abel que era sangre en lugar de una manzana? Ven, fue revelado espiritualmente. Y miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo esa gran notable ocasión en la que él estaba hablando. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos de ellos decían, tú eres Moisés, o tú eres Jeremías, o uno de los profetas. Él dijo, pero yo estoy viniendo directo al punto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? No lo que alguien más está diciendo ahora, pero yo quiero saber qué piensan ustedes al respecto. Y allí fue cuando Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, fíjense de la manera que él lo citó. 61. Ahora, nosotros sabemos que la Iglesia Católica, no hiriendo sus sentimientos de ustedes católicos, pero ustedes dicen que él la edificó sobre Pedro siendo la piedrecita. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Ven. Ahora, si eso es así, entonces la iglesia apostató. Ven. Ahora, entonces, si eso fue identificada sobre un hombre. Ahora, los protestantes dicen que él la edificó sobre él mismo, lo cual fue la piedra principal de ángulo, la roca. Y eso tiene mucha verdad en ello. 62. Pero permítanme añadir algo más a eso, solo para reforzarlo un poquito. Yo voy a diferir con ambos al decir esto. Que no fue que él estaba hablando acerca de él mismo directamente, sino potencialmente él estaba hablando de él mismo. Y él no incluyó a Pedro, sino únicamente su confesión de ella. Porque miren lo que él dijo. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te reveló esto a ti. Tú nunca aprendiste esto por alguna experiencia de seminario o alguien que te dijo acerca de ello, sino mi Padre que está en el cielo te reveló esto a ti. Entonces es una revelación espiritual de quién es Jesucristo. Eso es exactamente. Y él dijo,
Sobre esta roca, sobre la revelación espiritual, yo edificaré mi iglesia. Muestra que todas las puertas del infierno estarán en contra de ella, pero no prevalecerán en contra de ella. Ven, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no serán capaces de prevalecer en contra de esta iglesia. Párrafo 63. Así que ven ustedes, Noé tenía una revelación espiritual. Dios le había hablado directamente a él. Abel, cuando Caín ofreció los frutos del campo, como manzanas y los frutos y demás, e hizo su altar hermoso y dijo, Dios aceptará esto porque yo he hecho todo esto. Y arreglé los grandes altares y yo lo he decorado. Lo hice hermoso. Nosotros tenemos la iglesia más grande en la ciudad y demás. Dios lo aceptará en esto. Él no acepta la obra de redención de las manos de ningún hombre. Pero Abel trajo un cordero y ofreció sangre y Dios testificó que él era justo. ¿Cómo lo supo él? No había palabra escrita en esos días. Era una revelación y así es hoy día. 64. Ustedes dicen, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Mi iglesia es tan buena como la de ustedes. Ambas están hechas de la misma clase de construcción, la misma clase de materiales. Eso es correcto. El edificio no tiene nada que ver con ello. La organización es un grupo de hombres quienes se juntan, hacen un decálogo por lo que ellos separan. Y eso es nada en contra de eso. Eso está bien, pero eso no es acerca de lo que yo estoy hablando. Ustedes usan la misma clase de rock, tal vez, si son decentes, lo que otros creyentes harían. Y todavía eso no tiene nada que ver. Pero ahora miren aquí lo que es la revelación espiritual de la palabra de Dios, que todo lo demás está errado, excepto esa palabra. Y ustedes la creen. Él era la palabra y él es la palabra. Y él siempre será la palabra. Y cuando Dios puede abrir ese canal, entonces él puede fluir libremente a través de ese cuerpo santificado. Ahora nosotros nos fijamos que, párrafo 65, si ustedes estuvieran en ese día, ¿con cuál grupo estarían ustedes identificados? ¿Con el profeta con la palabra vindicada, aunque ellos eran la minoría? ¿O estarían ustedes con la opinión popular de la gente? Bueno. Déjeme decirle, yo creo que ese hombre está loco y la única manera de que ustedes sabrían que él no estaba loco es que el mismo Dios les revelara a ustedes la misma cosa que le reveló a Moisés. Y de la única manera que seremos capaces de ser imágenes de Dios y los hijos de Dios es que Dios nos lo revele a nosotros. Y se exprese él mismo a través de su palabra a nosotros y nosotros al mundo. Ese es el único canal, pues Cristo fue la imagen aquí en la tierra en la que ustedes podían ver a Dios en un hombre, imagen expresada de Dios, porque Dios estaba en él tanto así que ellos eran uno. Y ahora cuando Cristo se fue, él santificó a la iglesia para que la iglesia pudiera tomar su lugar y expresar la palabra de Dios. Ven, esa es de la única manera que puede hacerse. ¡Oh, mi! 66. ¿Estarían ustedes con la gente popular que tenía la opinión popular? Mientras yo pertenezca a la iglesia, y tal vez porque yo dancé en el espíritu, yo estoy bien. Tal vez porque yo he hablado en lenguas, yo estoy bien. O tal vez nosotros tenemos un buen pastor y yo estoy bien. Ahora, esas cosas son leales. Yo no tengo nada que decir en contra de eso. Eso es verdad. Pero este plan de salvación es un asunto individual con ustedes, el hablar en lenguas, es un don de Dios. Danzar en el Espíritu es la presencia y gloria de Dios. Pero que ustedes permitan que su carácter sea moldeado a la imagen de Dios para que el mismo se proyecte en ustedes. Y ustedes son su ídolo caminando en la tierra, la imagen expresada de Él. Ahora, ¿estarían ustedes dispuestos a hacer eso en los días de Noé? No hubieran ustedes estado en el lado de la crítica,
criticando a ambos, al profeta y a su mensaje, enviado de Dios. Ahora piénselo, ¿cuál lado pensarían ustedes en su actual estado de ahora? ¿Tomarían ustedes? Ahora, sean honestos, yo. Perdón, no hay necesidad que yo trate de decirlo. Ustedes tienen que pensarlo por ustedes mismos. Párrafo 67. Amén, hermanos. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Identificación, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 67 dice: Oh, en los días de Elías, cuando él les habló bastante acerca de las caras pintadas y la moderna llama de la hora, esa Jezabel, sentada allí, volteándole la cabeza de su esposo como ella quería voltearla. Y quisiera o no quisiera, ella se la volteaba de todas maneras. Y los predicadores todos estaban de acuerdo. Eso está bien, ven, eso está bien porque nuestra reina, ven. Todos ellos caían tan fácil en esa tendencia. Si eso no es un cuadro de hoy, entonces yo nunca lo he visto. Todas esas cosas necias que la gente está haciendo, y aún en el nombre de Cristo, si Él es culpable de todo eso, Él no es culpable de nada de eso. ¿Cómo saben ustedes en dónde la palabra lo expresa? Sigamos adelante unos cuantos minutos y veremos. Párrafo 68. ¿Estarían ustedes en el lado de la crítica? ¿Estarían ustedes allí con Elías, parados allí cuando parecía que Elías era el único que quedaba? Y todos pensaron que él era un anticuado o algo, pero eso nunca lo molestó a él en lo más mínimo. Él tenía la palabra, y él tenía la palabra, y él no tenía temor al llevar la palabra. Él no estaba asustado con ella. Cualquier hombre que tiene el mensaje de Dios no tiene temor a nada, correcto. El antiguo estaba amparado allí esta mañana ante el Sanedrín. Él dijo: Vosotros duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres lo hicieron, así vosotros. La Biblia dice que su rostro era como el de un ángel. Yo no creo que era como una luz eléctrica o algo. Un ángel sabe en dónde él está parado. Un ángel no tiene temor de nada. Él es un mensajero de Dios.
69. Y cualquier hombre con el mensaje de Dios sabe en dónde está parado. A él no le importa de nadie lo que ellos tengan que decir al respecto. No hay obispos o nadie más intimidándolo. Él sabe exactamente en dónde él está parado y eso lo termina todo. Dios vindica su mensaje y prueba que está correcto. Así que él se para con él y él es intrépido. Esa es la imagen expresada de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Él no tuvo miedo en decir: "Oh, fariseos ciegos, ustedes son los que edifican las tumbas de los profetas. Y ustedes son los que los ponen allí. Ustedes son de vuestro padre el diablo y arzobispos y todo lo demás". Él no tenía miedo porque él sabía en dónde él estaba. Sí, en los días de Elías. ¿Qué lado hubieran tomado ustedes? Párrafo 70. O en los días de Moisés, cuando había un mensaje de Dios completamente vindicado. Ahora escuchen. En su carácter actual, usted dice: "Yo soy un cristiano". Muy bien. Yo solamente voy a preguntarle a usted por su carácter actual. ¿Cómo se hubiera parado cuando Datán se levantó y dijo: "Ahora espera un momento. Hay más hombres santos aquí aparte de ti. Moisés, juntaremos un grupo de hombres y haremos una cosa grande aquí. Y cuando menos lo pienses, tendremos obispos y arzobispos y todo lo demás aquí. Y Dios está en su pueblo, en toda la cosa. No pienses que tú eres el único grano de arena en la playa". Cuando Datán se paró allí y dijo: "¿No piensan ustedes así? Ese hombre toma mucho en sus propias manos. Él está tratando de decirnos qué hacer. Pues en la multitud de muchos hay consejo, hay seguridad. Todos deberíamos de juntarnos y resolver esta cosa". Pero había un mensaje de Dios que vindicó su mensaje. Párrafo 71. Nosotros no tenemos que preguntarle a alguien más algo acerca de este mensaje que estamos predicando. Está escrito aquí en la Biblia y Dios prueba que está correcto. Así que, ¿por qué tienen ustedes que salir y decir: "Ahora, ustedes católicos, ¿qué haremos acerca de esto? Nos uniremos a la Confederación de Iglesias, investigaremos, nos juntaremos con esos hermanos y veremos cómo ellos forman sus grandes grupos"? Nosotros, pueblo pentecostal, no necesitamos eso. No necesitamos unirnos al Concilio Mundial de Iglesias. Nosotros necesitamos unirnos a la banda celestial, el poder pentecostal, ser levantados en lugares celestiales. Nosotros no necesitamos esas cosas. 72. Pero ven ustedes, ¿qué lado hubieran tomado ustedes con su carácter actual si Datán se hubiera levantado y dicho eso y ustedes hubieran estado parados allí en ese momento? ¿Se hubieran ustedes aferrado al mensaje de Dios y del mensajero y quedarse allí hasta que fuera completamente vindicado ser la verdad? ¿O hubieran tomado sus papeles y se hubieran ido y unido a algún otro grupo? Oh, eso es. Ven, piensen acerca de eso. Cuando parecía que todo estaba en contra del mensaje vindicado y del mensaje de esa edad, todo estaba en contra con Moisés. Todo estaba perdido. Se miraba como que Dios lo había desamparado. Pero ellos habían visto a Dios hacer algo. Ellos sabían que Dios estaba en ello. 73. Ahora, o en los días de Cristo, nos apuraremos en los días de Cristo, ¿qué lado hubieran ustedes tomado cuando todas las grandes iglesias y sus teólogos modernos y maestros estaban en contra de él y sus principios y su enseñanza espiritual bien definida? Ellos estaban en contra de ello. Cuando la iglesia o donde ustedes iban decía: "Ese tipo es un fanático. Bueno, él nunca salió de nuestros seminarios. Nosotros no tenemos registro de él yendo a nuestras escuelas. Él no tiene una tarjeta de compañerismo. Él no carga credenciales. Así que el fulano está loco. No tengan nada que ver con eso". ¿Qué hubieran hecho ustedes ahora en su condición presente? Pregúntenselo por un momento. Muy bien. ¿Qué hubieran hecho ustedes si ustedes hubieran vivido en ese día y pertenecido al Sanedrín? Y eso es como el Concilio Mundial de Iglesias y la iglesia de ustedes hubieran estado afiliada a eso. Y ellos hubieran tomado todas esas cosas y este hombre se levantara y ustedes lo vieran a él hacer las obras de Dios y nadie podía resistirle. Sin embargo, se suponía ser un hombre loco, fuera de sí.
Él era un Dios, perdónenme por esa expresión, pero él era uno de los raros de ese día. Ven, yo estoy elaborando eso para que ustedes lo entiendan. 74. Porque él era nacido del cielo. Su carácter era de arriba. No coincidía con la afiliación de las confederaciones de este mundo. Ven, él no era de ese tipo de persona. ¿En dónde se pararían ustedes cuando todos los teólogos, todos los maestros dijeron: ¿de dónde salió este hombre? Nosotros no sabemos de dónde viene él. Cuando él sanó al hombre ciego, ellos dijeron: caramba, nosotros no sabemos qué, de dónde vino este hombre. Dale la gloria a Dios. Nosotros no sabemos nada acerca de este hombre. ¿De dónde vino él? Nosotros no tenemos registro de él. Él no está en nuestro itinerario. Él no está en nuestra mesa directiva. Él no es conocido en ninguna parte. Ninguno de ellos sabe nada de él. ¿De dónde vino él? El hombre ciego dijo: es una cosa extraña que un hombre pueda abrir mis ojos y sin embargo ustedes no saben de dónde viene él. Y se supone que ustedes son los líderes de este día. Dijo: si él es un pecador o no, yo no puedo decir eso. Yo no soy un teólogo. Pero una cosa yo sé, que yo era ciego, mas ahora puedo ver. Eso es lo que él cuenta. Él quería su vista, sí. 75. Todo moderno, todo maestro bíblico estaba en contra de él y de su bien definida palabra proveniente de Dios. ¿Creen ustedes que él era absolutamente fundamental? ¿No es así en su enseñanza? Pero no de acuerdo a sus escuelas. ¿Penetró eso? ¿Cómo supimos que él era fundamental? Él preguntó: ¿quién puede culparme de pecado? Escudriñá las escrituras. Ellas son las que testifican de mí. Ellas le dicen a ustedes exactamente. Ahora, si yo no hago lo que la escritura dice y luego el Padre no vindica eso a través de mí, entonces échenme fuera. Yo estoy errado. Sí, Señor. Ahora nos damos cuenta que ellos estaban en contra de eso, la verdadera palabra de Dios. Párrafo 76. Oh, su condición actual lo identificaría con él o con este montón de fariseos ciegos. Su condición actual, ¿se aferrarían ustedes en sus credos de su iglesia? ¿Se aferrarían a eso porque su pastor era un... Tal vez ustedes digan: bueno, él es un buen hombre. Él puede ser un buen hombre y todavía estar ciego seguramente. ¿Qué no dijo Jesús? Ciegos, guías de ciegos. Ahora, en su condición, solo imagínense ahora, ¿qué harían ustedes? ¿En dónde están ustedes identificados entre su multitud allí? ¿Cuál es su condición actual? ¿Estarían ustedes con los fariseos? Bueno, déjenme decirle a ustedes, mi madre pertenece a esta iglesia. Yo soy tan bueno como cualquiera de ellos. Yo me quedaré aquí. 77. Y cuando ustedes han visto la palabra de Dios vindicada como la verdad por el mensajero, y ustedes escudriñan las escrituras y lo saben, pero sus denominaciones dicen: los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como esa. Ahora, ¿qué harían ustedes en su condición actual? Muchos de ustedes lo han expresado. 78. Si ustedes dijeran en sus corazones ahora: no, yo no hubiera estado con esos fariseos, y yo no hubiera estado identificado con ellos. Entonces, ¿qué de ahora? La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué de ahora? Usted dice: yo no hubiera estado identificado con esos fariseos. ¿Qué de ahora? Saben, la historia se está repitiendo a sí misma. Yo recorté un artículo en el periódico el otro día acerca de eso. Los fariseos de ese día tomaron una posición en contra de él debido al prejuicio. Esa es la misma cosa que ellos hacen hoy día. Recuerden, Nicodemo dijo la misma cosa. Él dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios. Pero debido a que sus credos y denominaciones no aceptarían su mensaje, entonces ellos le prohibieron a todos los demás. Él dijo: vosotros mismos no entráis e impiden a otros entrar. ¡Qué condición! Me pregunto si nosotros pudiéramos identificarnos con algo como eso. 79. Si ustedes lo hubieran seguido a él solo para hacer sus milagros, como muchos lo hicieron, y ustedes lo siguieron a él hoy día en la iglesia, solo para ver sus milagros y sentarse alrededor.
Pero de poner sus manos en obra para que ustedes mismos reciban al Espíritu Santo, ustedes no lo harán. Ellos no lo harán. Muchos lo siguieron a él solo por sus milagros para verlos. Pero cuando él se sentó para la enseñanza verdadera de la Escritura, las multitudes lo dejaron. Cuando ellos lo vieron a él sanar a los enfermos y abrir los ojos y una persona podía tocar su manto y él se volteaba y les decía esas cosas y decirle a Felipe y a Natanael y todas estas otras cosas, la mujer en el pozo y todas estas cosas, él mismo se identificó ser el profeta de quien Moisés habló, el Cristo, el Mesías, cuando ellos no habían tenido un profeta por 400 años. Entonces en esta escena surgió este Jesús, probando que él era, ven que él era el Mesías. Parábola 80. Muchos de ellos lo pusieron a él, porque en la primera parte de su ministerio él fue de iglesia a iglesia. Oh, ellos gozosamente lo recibieron y ellos le dieron a él una gran ayuda. Oh, Rabí, oh, tú eres un gran hombre. Pero un día él se sentó con la verdad escritural. Y entonces cuando él mismo se identificó no solamente como un sanador, pero como uno enviado de Dios con verdad y vida, cuando él mismo se identificó con eso, oh, eso era en contra de la tradición de ellos, aún de muchos que lo siguieron a él, los 70 se dieron la vuelta y se fueron. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ahora piénsenlo. De un hombre que ustedes lo hubieran visto hacer las mismas señales del Mesías y sabiendo que el Mesías venía y que él hubiera profetizado que todo esto sucedería aún a Juan y a ellos y que él lo hubiera expresado completamente y luego ustedes lo hubieran seguido a él y visto la gran señal de un Mesías, probando que ninguno de los pastores podían resistir el mensaje en lo absoluto. Y luego, de repente, él viene y enseña algo que es exactamente la palabra de Dios, pero contrario a la manera que ustedes han sido enseñados. Entonces, ¿ustedes se aferrarían a la tradición de ustedes? ¿Se irían ustedes con los 70? ¡Oh, la escritura! Palabra bien definida. ¿Se irían con los 70? ¿O pueden ustedes ver ahora su identificación? ¿En dónde se pararían ustedes? Ahora, piensen profundamente, sinceramente, ¿en dónde se pararían ahora con su condición actual? ¿En dónde? ¿Con qué grupo estarían ustedes identificados allá? ¿O pudieran ustedes mismos identificarse rápidamente ahora? ¿Pudieran ustedes mismos identificarse con eso? 81. Yo voy a hablarles a los niños de aquí, los adolescentes. ¿Se identificaría usted mismo hoy día, adolescente, como uno que profesa ser creyente? Como el joven rico, el tipo de Elvis Presley, que ama los placeres del mundo más que él amó seguir a Cristo. ¿Se identificaría usted mismo con este grupo del día presente que dice, bueno, como este señor Presley, lo que yo entiendo, él es un pentecostal? Y un pentecostal salir y actuar así, él solamente es un pentecostal de nombre. Para mí es otro Judas. Padre Bonnie y esa gente quien reclama ser religiosa y eso rock and roll y contra contorsiones y vulgaridad del mundo y luego reclamar cristianismo. ¡Caramba! Es una desgracia. Es peor que el contrabandista de licor. Es peor que la prostituta en la calle. Dios respetaría a una prostituta mejor que eso. Henry Ford y ellos se quedaban toda la noche en estas fiestas y todo. Y se comportan mal, abrazando mujeres y ellas sensuales y yo todo, y luego salen y cantan himnos. Eso es cuando usted ha vendido su primogenitura. ¿Cómo puede usted mismo identificarse? Párrafo 82. Ese joven adolescente tenía él era un hombre rico, él tuvo una oportunidad, él era tal vez haya sido también un hombre de negocios, cristiano, iglesia. Ahora, adolescente, ¿qué haría usted respecto a eso cuando trata de actuar como Marilyn Monroe o alguna de esas otras, o alguna de las mujeres como la primera dama de la nación, con todas estas aquí, toda clase de alboroto, y este corte de cabello y maquillándose la cara, y estos vestidos sensuales apretados, y ustedes hombres dejándoles a ellas hacerlo? Y ustedes pastores sin la audacia para reprenderlo desde el púlpito también. Oh, correcto, correcto. Ahora, correcto. Párrafo 83.
Pero muchas veces ustedes tienen pastores dados por Dios que reprenden eso. Y todavía ustedes no se alinearán con la palabra. Eso es correcto. Eso puede irse al otro lado también. Eso es correcto. ¿Qué estoy presentando delante de usted? Oh, usted diría, ellos, yo sé mejor que eso. Yo mismo he pasado por fines por los últimos 15 años y todavía se mira lo mismo como siempre se miró, solamente haciéndose peor. Así que no la atribuya todo al pastor. Solo digamos que todos somos culpables y parémonos allí y mirémonos a nosotros mismos en el espejo. Correcto. Adolescente, ¿qué respecto a eso? ¿Aman la alabanza de esa gente más que lo que aman la invitación que les ha dado a ustedes para moldear su carácter a la imagen del Hijo de Dios? ¿Qué respecto a eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Oh, mi, ¿puede usted mismo verse identificado amando la popularidad? ¿Qué de 84? Ahora yo estoy llegando a casa, solo un poquito más cerca ahora. ¿Qué de ustedes, pentecostales, que realmente saben mejor? Correcto, ustedes saben mejor que eso, ustedes saben mejor, así que recuerden esta última identificación de este joven rico. Él estaba en el infierno, mirando hacia arriba, pidiéndole agua a un hombre que había vivido bien. Pero él había cruzado ese gran abismo sin haber aceptado el potencial de Dios para regresarlo. Y allí estaba él, y allí estaba él todavía en esta noche, y él siempre estará. Muy bien, esa es su última identificación. Así que no se identifique usted misma con alguna reina sensual popular, o no se identifique usted mismo con uno de estos aquí, Elvis Presley, con su corte de pelo cuadrado, alborotando aquí con sus rock and roll y contorsionándose, y ustedes mismos llamándose usted cristiano o algún Bad Bunny. Porque usted tiene una guitarra y puede pararse y actuar ridículamente con ella. Permita que Cristo el mismo se refleje en usted. Correcto. Los pentecostales hoy día alejándose de la palabra de Dios. Párrafo 85. ¿Se identifica usted con el grupo de Judas? Recuerden, Judas empezó a caminar con él. Ahora, si esto duele, no es mi intención lastimarlos. Pero mi intención es de pellizcarlos muy fuerte. Ven, Judas empezó bien. Él empezó a caminar con él. Pero cuando él llegó a tener un poquito de dinero en sus manos, me pregunto si eso pudiera ser aplicado a los pentecostales. Cuando dejamos la esquina de la calle y salimos de la pequeña misión en el callejón y luego llegamos a tener un poquito de dinero, y me pregunto si nuestra caminata no se ha torcido un poquito. Cuando tenemos un montón de, tal vez un montón de gente que entra allí y dice, oh, bueno, esto, hablando de miembros, todo lo que ustedes quieren hoy son miembros, miembros. Dios no mira a miembros, Él está buscando carácter, en donde Él puede poner su palabra, alguien de que le creerá. Y como dije la otra noche, Eliezer sudó mucho hasta que Él encontró carácter para la novia. Entonces él tuvo que quedarse quieta para vestirla correctamente, para encontrar a aquel acerca de quién estaba hablando. Bien, pues después que uno encuentra carácter, uno no puede vestirlos correctamente. Muy bien. Párrafo 86. Fíjense, ahora, los pentecostales modernos, ahora nosotros les hemos hablado a los presbiterianos, a los católicos, pero yo voy a hablar ahora acerca de los pentecostales. Porque vamos aquí a representar algo, ven, pentecostales. No es una cosa extraña que los pentecostales en esta edad moderna, que la Biblia predice que será igual que la Odisea. ¿La Odisea? Hay un gran maestro griego sentado aquí escuchándome. La Odisea significa una mujer. La Odisea es un hombre de mujer, nombre de mujer en griego. Ninguno del resto de las iglesias está representada por ese nombre. Pero ahora es una mujer, una Jezabel. Eso es correcto. Y nos hicimos ricos. Nosotros no tenemos necesidad de nada, pero no sabemos que estamos desnudos, ciegos, miserables, descarriados del camino. ¿Qué hemos hecho? Hemos recogido algunos tesoros, tal vez como Judas lo hizo, ¿ven? Y entonces no caminamos en él ya más.
vendidos por ganancia personal. Mucha gente hace eso. Muchas denominaciones se comprometen en la palabra para obtener más miembros. Ganancia personal. ¿Hace qué cosa? Párrafo 87. Deje que un pastor venga a una comunidad y edifique una obra hermosa. Y entonces ellos tienen una reunión general en alguna parte. Y ellos echan fuera a esa persona y toman a algún riquito, favorito, y lo ponen allí. Y eso solamente desparrama las ovejas. Si Dios pone a un hombre allí, pero hola, ellos hacen eso en las confederaciones muchas veces. Señalan, corren a algún pobre hermano y que realmente ha identificado la obra. Luego ellos no saben que si quiebran su propio cuello al hacer eso y daña a la iglesia, vendidos a la popularidad, a la opinión personal, a la ganancia, ganancia personal. Iglesias grandes, denominaciones grandes. Nuestro grupo es más grande que el de todos ustedes. Oh, eso es de la manera. Los bautistas tenían un refrán, 1 millón más en el 44. Pero, ¿qué tienen ustedes? Yo dije la otra noche, confesiones, piedras son confesiones. ¿Qué valor tiene una piedra sin un albañil con la espada de Dios de dos filos para moldearlas y cortarlas en hijos e hijas de Dios? Sí. 88. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo él? Recuerden su estado final. Oh, ¿qué hizo él? Él dudó los reclamos de Cristo Jesús que él empezó a caminar con él. Pentecostales, nunca hagan eso. Hombres de negocio, nunca hagan eso. No duden sus reclamos. Él es del mismo ayer, hoy y por los siglos. Judas dudó sus reclamos y llegó a ser muy popular y lo vendió. El carácter de Judas le causó venderlo a él, a sus críticos, y hoy día está pasando la misma cosa. Muchas veces el carácter que nosotros mismos permitimos moldearnos nos vende a los cuidados del mundo, a la gente que criticaría. De la misma cosa que Pentecostés salió, va otra vez directamente de regreso a ella. Casi tan mundanos como ellos eran en el principio. ¿Ven? ¿Qué es? Hemos fallado en permitir que su vida se refleje en nosotros. 89. Oh, ¿se encuentran ustedes identificados con sus discípulos verdaderos? Amén. Allí es en donde nosotros queremos estar verdaderos a Él, verdaderos a su palabra, permanecer parados ante el rostro de los críticos. Amén. ¿Es allí en donde ustedes se encuentran identificados en esta noche? Gracias al Señor. Amén. Permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de ellos. Sí, Señor, ellos habían sido santificados por su venida, y un hombre pecaminoso sobre una confesión y la santificación los había limpiado, y sus corazones estaban tan centrados en Dios que Cristo mismo se derramó en ellos y reflejó su presencia al mundo ante el rostro de los críticos. Ellos se pararon como Él se paró. Ellos permanecieron verdaderos a la palabra, tanto así que uno dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Uno de los críticos. Párrafo 90. ¿Pueden ustedes mismos identificarse con Pedro en el día de Pentecostés? ¿Pueden ustedes mismos identificarse allí en Hechos 2, en donde la gente dice hoy que el Espíritu Santo fue únicamente dado a los 12 apóstoles? ¿Pueden ustedes mismos identificarse con Pedro cuando él dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros, para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare? Este mismo Espíritu Santo, ¿se identifican ustedes mismos allí con él en ese día? Yo me paro contigo, Pedro. Sí, Señor, sobre tus enseñanzas fundamentales de la Escritura. Yo me paro allí. Yo quiero que mi vida refleje la Escritura así como la tuya la reflejó allá cuando 3.000 fueron compungidos con sus corazones. Cuando ellos viendo el valor de ellos unos cuantos días después de eso, ellos sabían que ellos habían estado con Jesús. Ellos tenían la palabra y ellos sabían que la palabra estaba viviendo a través de ellos. Y ellos estaban temerosos de alterar esa palabra de Dios porque ellos eran una representación de esa palabra, con una vida tal que Dios mismo estaba reflejándose a través de ellos.
le dijo a un hombre, no tengo plata ni oro, no tengo grandes edificios y grandes cosas, lo que yo tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo, levántate, lo que yo tengo. Él tenía que tener algo antes que él pudiera darlo. Amén. Oh, hermano, viendo que la palabra es la misma por siempre y para siempre, cada generación y todos los que Dios llamare verán su reflexión en ella. Párrafo 91. Oh, con Pablo, cuando Demas, amante de la popularidad del mundo, lo desamparó por sus así llamados hermanos cristianos de la opinión popular. Cuando Pablo permaneció en la palabra, Demas lo dejó, amando este siglo presente. Lo dejó porque él era fiel a la palabra, era muy recta para él. ¿Con quién se hubieran ido ustedes? ¿Con Demas? ¿O se hubieran ido con Pablo? Examinen la palabra. ¿Qué lado tomarían ustedes en su condición presente en aquel tiempo? Sin embargo, ellos profesaban ser cristianos. Pablo dijo, todos me han desamparado. Pobre hombrecito. Yo me alarmé con el doctor Ernest Baxter. Él dijo, ¿sabes qué? Cuando yo llegué al cielo, la primera cosa que yo voy a hacer, yo dije, ¿cuál es, hermano Ernest? Él dijo, voy a ir hasta donde está Demas y le voy a dar una bofetada tan duro como pueda. Y yo dije, mira, Ernest. Él dijo, le voy a decir, ¿por qué dejaste a Pablo allá de esa manera? Yo dije, ¿tú verdaderamente piensas que él estará allá, Ernest? Yo dije, ten cuidado de tu deseo de abofetearlo. Y yo dije, yo no quisiera estar en donde él está. Tal vez ven para hacer eso. 92. Como el infiel le dijo a la niñita, él dijo, ¿crees tú esa Biblia? Dijo, seguro. Dijo, yo me imagino que tú crees esa historia acerca de Jonás, la ballena tragándose a Jonás. Ella dijo, seguramente. Dijo, ¿cómo lo vas a probar tú de otra manera que no sea por fe? Dijo, cuando llegue al cielo le preguntaré a Jonás correctamente. Dijo, ¿qué si Jonás no está allá? Dijo, entonces usted le preguntará. Así que eso lo da por terminado. Ven, sí, señor, él tendría que preguntarle a él. Así que ustedes ven, entonces eso lo da por terminado. Yo creo que si él desamparó a Pablo y desamparó la palabra, él mismo lo hizo como que hizo Judas. Sí, señor. ¿Qué lado tomarían ustedes en ese lugar? Ahora escuchen, pentecostales. ¿Qué lado tomarían ustedes? Yo he estado reprendiendo a estos presbiterianos y demás. Ahora, ¿qué tomarían ustedes? ¿Qué lado tomarían ustedes aquí? 93. O permítame preguntarles una cosa más. Esto pudiera doler un poquito, pero yo quiero preguntarle algo a ustedes. Cuando la disputa salió en la iglesia de los Corintios acerca de mujeres predicadoras y ellas encrespándose su cuello, las mujeres, y la disputa salió y Pablo tomó la posición que ellas no deberían de ser predicadoras. Pablo tomó la posición que una mujer que se corta su cabello, ella deshonra a su esposo y ella no debería ni siquiera ser vista orando en público. ¿Cuál en su presente condición, cuál posición tomarían ustedes? Ahora miren en el espejo. Es mejor que deje eso por la paz. Yo quiero que ustedes miren a su condición presente. ¿Qué parte? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde están ustedes mirando ahora? ¿A qué están ustedes mirando? Pablo estaba reflejando a Cristo. ¿Creen ustedes eso? Seguramente, Pablo, ustedes dijeron, oh, una mujer me dijo, él no era más que un odiador de mujer, de la mujer. Pablo dijo allí en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo viene y les anuncia cualquier otra cosa diferente que la que les he anunciado, sea anatema. Correcto, correcto. Ahora, lo que es, ¿en dónde se están ustedes reflejando ahora? No tomen el lado popular, tomen el lado de la palabra. Oh, sí, señor, lo dejó. Y cuando la disputa surgió, bueno, Pablo tomó la posición y ellos escribieron y dijeron, el Espíritu Santo nos dijo que hiciéramos esto. Él dijo, ¿qué? ¿Salió la palabra de Dios de ustedes o vino de ustedes únicamente? Si cualquier hombre piensa él mismo ser espiritual o un profeta, él reconocerá que las cosas que yo escribo son los mandamientos del Señor. ¿Qué era?
Él se estaba quedando con la palabra. Amén. Ahora, ¿en dónde se quedan ustedes? Eso depende de ustedes. Ahora, ustedes solamente encuentren su lugar correcto. Sí, señor. Párrafo 94. Allí Pablo se paró de la posición que él tenía. Recuerde, Pablo, para hacer esto, ahora esperen, permítanme tomar algo más antes que nos vayamos. Pablo, antes que él pudiera hacer esto, él tenía que dejar una posición alta que él tenía en la iglesia de su día para quedarse con la palabra. Ahora, si ustedes están mirando a Pablo, ¿qué de ustedes cuando sus iglesias les enseñan lo contrario a eso? ¿Qué de un pastor, un ministro, laico? Seguro. ¿Qué hizo él? Él tuvo que tomar esta posición para que esta simiente pudiera crecer, la simiente de vida eterna. Él no era contrario. Él dijo, aún así lo dice la ley. Correcto, él no era un. Él se quedó con la palabra y para hacer eso, él tuvo que dejar su iglesia ortodoxa para hacerlo, para mantener la palabra de vida creciendo. Él tuvo que hacer esto. 95. Demás. Y todo el resto de ellos dijeron, oh, más te valdría venir. Sigue, Pablo, tú no. Pero Pablo permaneció allí mismo con la palabra, ese pobre hombre judío de nariz aguileña. Yo quiero verlo a él en ese día. Yo quiero pararme allí y mirarlo usar esa corona de mártir cuando él llegue. Yo quiero verlo allí y decir, gloria, aleluya, Pablo. Amén. Sí, Señor. Permaneciste en la palabra. Me alegro, Pablo. Ayúdame, Dios. Permíteme permanecer en el mismo lugar. Sí, Señor. Sí. En la visión que yo vi no hace mucho tiempo de esas personas allá arriba, yo hice la pregunta. Ustedes lo leyeron en las lecciones. El artículo de los hombres de negocio. Ellos dijeron, bueno, yo dije, Pablo tiene que, dijo, sí, Señor. Yo dije, yo me mantuve en la misma cosa que él se mantuvo. Sí, Señor, dije la misma cosa. 96. Moisés se tuvo que rebajar de un trono para tomar la palabra de Dios. Él renunció a un trono. Correcto. Él era heredero a un trono. Y él renunció a los placeres de ser faraón, porque él estimó el reproche de la riqueza de Cristo más grande que los tesoros de Egipto. Ustedes dicen, bueno, déjenme decirle, las mujeres se reirán de mí, los hombres pensarán, bueno, a mí no me importa lo que ellos piensen. Correcto. Pablo se rebajó. Moisés se rebajó de un trono. Y tengo una lista de ellos escritos aquí. Tomen 3 páginas, pero déjenme decirles algo. Ayudarles rápidamente. Jesús se rebajó del cielo para reflejarse él mismo en la forma de carne pecaminosa. ¿Y quién es usted a quién soy yo? Para abrir camino para que nosotros reflejemos a Dios. Para abrir camino para que él mismo se refleje en nosotros, santificándonos a su palabra. Pues su palabra dice que él mismo hizo eso para que nosotros pudiéramos reflejar su palabra. Amén. Párrafo 97. En Juan 14, 12, él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, porque era Cristo reflejando un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, el pronombre personal, estaré con vosotros y aún en vosotros, ven, hasta el fin del mundo. Oh, si alguien me sigue, niéguense a sí mismo, niegue su credo hecho por hombre, levante su Biblia y sígame, correcto. Sí, Señor. Entonces ustedes están identificados en alguna parte en la Escritura, sin duda. Tengo que terminar. Ustedes están identificados en alguna parte en las Escrituras. Ustedes saben eso. Cada uno de nosotros vemos nuestra identificación. Párrafo 98. Iglesia, vamos a ir aquí a una reunión que ha sido planeada por un año. Las iglesias han estado orando, gente ha estado ayunando. Yo he estado derramando mi corazón toda la semana, de arriba abajo de este valle, en cada pequeña hendidura y esquina en la que yo he podido entrar, tratando lo mejor que puedo de advertirles de la venida del Señor.
Y aquí estamos antes de este tiempo, aquí, e identifiquémonos nosotros mismos ahora para ir más allá, para representar o reflejar a Jesucristo. Nos identificaremos nosotros mismos con un nuevo corte de cabello. Nos identificaremos nosotros mismos en qué tan elegantes podemos vestir. Nos identificaremos nosotros mismos qué tan populares podemos mantenernos y expresarnos. ¿Cuánta educación tenemos? Cuando Pablo dijo que esas cosas él tuvo que olvidarlas para conocer a Cristo. Estamos identificando Pentecostés. ¿Estamos qué? ¿En dónde nos encontramos nosotros mismos reflejando? ¿Qué estamos reflejando de todas maneras? Tenemos solamente mucho ruido y podemos gritar y jugar y brincar debajo, arriba. Bueno, yo he visto mahometanos hacer eso. Yo he visto changos hacer eso. Ven, sin comentarios. Yo no dije eso para chistear. Eso no es un lugar para chistes. Esta es la palabra de Dios. Ven, pero yo he visto animales brincar, jugar, conejos. Eso no quiere decir nada. Seguramente que no. Ustedes están contentos. Cualquier cosa puede hacerlos a ustedes felices. Cualquier cosita. Yo he visto pecadores tan borrachos y tan contentos. Seguro que sí. Eso no quiere decir nada. Párrafo 99. Pero, de dónde está viniendo esa felicidad? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué lo hace reaccionar en usted y qué refleja? ¿Alguien negará la palabra de Dios? ¿Alguien vivirá en el mundo? ¿Alguien escuchará la verdad y se apartará de ella? ¿Venden sus primogenituras por algo más? Oh, Dios nos ayude, hermano, hermana. Nos ayude a regresar y dejar que Cristo se refleje él mismo en nosotros de esa manera. Oh, hermano, que Dios nos ayude para estar identificados en Él a tal grado que su palabra y su presencia pueda fluir a través de nosotros para manifestarlo a Él, al mundo. Amén. Pero el cual nos vamos a enfrentar. Párrafo 100. Un comentario más. Estoy terminando. Escuchen atentamente. El orfebre está parado ahora listo. Ustedes saben, las joyas se encuentran en la tierra, materiales que martillamos juntos. Pero saben ustedes, si ustedes encuentran en este algo que está mezclado en eso, esa pepita que usted se quebrará. Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Así que si usted está tratando de ser una piedra cortada de Dios, algún material y usted se da cuenta que usted mismo trata de hacerse muy grande y allí entre medio usted metió algo del mundo en ella, esa piedra se quebrará, no resistirá la prueba. Y escuchen, Dios no nos aceptará a nosotros, gente pentecostal, cuando nosotros inyectamos dogmas y todo lo demás en la palabra de Dios. Lo hará. Dios rechazará la piedra y la hará para un lado, de un puntapié. No busquemos las cosas grandes. Busquemos a Cristo en nuestras vidas. Busquemos la humildad. Ven. 101. Recuerden, si la piedra es grande y ustedes están tratando de extenderse, temo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Esa es la plática que yo tengo con estos hombres de negocio. Parece como que ellos están sobrepasando algo. Esa es la razón que me desagrada. A mí me gusta ser honesto con ustedes, hermanos. Yo tengo que encontrarlos a ustedes allá en el juicio algún día. Esa es la razón que la iglesia piensa que yo estoy en contra de la iglesia. Yo no estoy en contra de la iglesia. ¿Para qué me identificaría yo mismo aquí con ustedes? Si yo pensara que los bautistas están correctos, los metodistas están correctos, los presbiterianos están correctos, y yo estuviera con ellos, yo estoy aquí con ustedes porque me estoy identificando aquí con ustedes. Pero no traten de sobrepasar sus fronteras ahora, haciéndose algo que ustedes no son. No traten de hacerse ustedes mismos algo grande para compararse con alguien más y manufacturar algo de mundanalismo allí para atraer más miembros y cosas. La cosa se quebrará en dos y Dios lo echará en un montón allá para ser moldeado de nuevo. Y Él levantará hijos de estas otras piedras a Abraham. Correcto, Él lo hará.
Él tomará a los presbiterianos y sacará algo de eso, los metodistas o bautistas, y se mira como que él ha empezado de esa manera. 102. ¿Me están escuchando hombres de negocio? Solamente porque nosotros llevamos el nombre de Pentecostés, eso no quiere decir nada para Dios. No, Señor. El Pentecostés no es una organización. El Pentecostés es una experiencia. Es una reflexión de Cristo, lo cual Él empezó en el día de Pentecostés para reflejarse Él mismo a la gente. Y entonces la gente empezó a añadir mundanalidad. ¿Qué sucedió? Ellos entraron en el concilio de Nicea y rechazaron las promesas sencillas de Dios y pusieron dogma en ellos. Y ella rompió toda la experiencia cristiana en pedazos y ella entró en catolicismo. Lutero empezó la reforma y él proyectó y rompió la cosa otra vez. Vinieron los metodistas con santificación y empezó a proyectar e hizo la misma cosa. Y los pentecostales están haciendo la misma cosa. Oh, bueno, ustedes lo miran, ustedes pueden verlo. ¿Cómo? Ustedes dicen, ¿cómo sabe usted estas cosas? Bueno, permítame decirles algo. Hermano Branham, ¿está usted profetizando? Yo no estoy exactamente profetizando. Pero cuando un doctor examina a un paciente, él ve los síntomas, él sabe qué va a suceder. Yo estoy leyendo del libro del doctor y yo veo los síntomas obrando en la iglesia pentecostal y yo sé a dónde ella está llegando. ¡Paren! ¡Dejen eso! ¡Regresen! Dios la ayude. No vayan a ese camino, hermanos. ¿Qué no ven lo que estoy tratando de hacer? Yo estoy desgastando mi vida tratando de salvarlos de esta cosa loca en la que ustedes están entrando. Día tras día, año tras año, yo clamo hasta ya no poder. Y ustedes piensan que yo soy su enemigo. Yo soy su hermano. Regresen, no vayan en esa dirección. ¿Qué no ven lo que sucedió cuando los otros se fueron en esa dirección? Párrafo 104. Hombres de negocio, manténganse libres de ese camino. Ahora, ustedes están escribiendo toda clase de credos en sus revistas, y eso los asocia a ustedes como una denominación al igual que el resto de ellos. Ustedes saben que eso es así, que no ven lo que ustedes están entrando directamente en la cosa que ustedes han estado parándose en contra. Ahora, ustedes no me amarán, tal vez lo que sea. Eso es la verdad. Ustedes ténganlo por seguro. Vuélvanse a ustedes, están perdidos. Pentecostés, vuélvanse ustedes, están perdidos. Regresen a la palabra. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Dios quiere reflejar, no miembros, sino piedras genuinas que están pulidas y moldeadas y formadas. Observen, el orfebre está en esta noche parado, listo para quitar toda la escoria de dudas, todo lo que está en contra de ustedes, y por él está aquí listo para moldearlos y tomarlos en creyentes, quitando toda la duda de ustedes. Ciento cinco. Ustedes sigan adelante. Ustedes han visto a tantos personificadores venir diciendo esto y gloria a Dios, yo tengo esto. Y aleluya, yo tengo esto. Y ustedes se han dado cuenta que ellos no han tenido nada. Y el diablo hizo eso para suscitar una duda en su corazón. Ven, y tenía un propósito al hacer eso. Pero recuerden que eso solamente dice una cosa, que hay uno genuino, que ese personificador está tratando de imitar. Hay un Espíritu Santo genuino. Hay un Espíritu de Dios genuino. Hay un poder de Dios genuino. Hay un Hijo de Dios que se está reflejando él mismo en esta noche como el Espíritu Santo para mostrar su vida. Él está parado aquí en esta noche en sus medios, en la forma del Espíritu Santo para sacar a golpes toda la escoria de ustedes, las dudas y reflejarles a ustedes su resurrección, que Él no está muerto y que Él está aquí para mostrarles a ustedes que Él está viviendo, Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está aquí para identificarse él mismo con nosotros
¿No deberíamos nosotros mismos identificarnos con Él para creer su palabra y tomarla? 106. Oremos. Alguien en la audiencia profetiza y el hermano Branham comenta cuando se está trayendo. Mi pueblo, yo te digo a ti en esta noche, despierta, despierta. Mi pueblo, yo te digo a ti en esta noche y regresa a mi palabra. Yo te pido a ti, mi pueblo, regresa, regresa a tu primer amor. Mi pueblo, yo te he llamado a ti en esta noche. Yo te he dado a ti mi palabra en esta noche. Gloria. Yo te he hablado a ti por mi espíritu. Amén. Yo te he dado mi palabra. Y yo te digo a ti, mi pueblo. Yo te estoy hablando a ti en esta noche. Regresa a tu Dios, mi pueblo. Amén. Regresa a mi palabra. Oh, amén. ¿Qué no sabes que el día viene cuando tú te pararás delante de mí y que tú serás juzgado? Sí, aún por la palabra que tú has escuchado en esta noche, dice el Señor. Oh, Señor Dios. ¿Cuánto te agradecemos, Señor? Se nos dijo en la Escritura que cuando David, cuando el enemigo venía, y ellos se habían reunido, y David estaba tratando de decirles acerca de Dios, y allí se paró uno en sus medios y profetizó y les dijo qué hacer y cómo derrotar al enemigo. Verdaderamente, Señor, nosotros creemos esa misma cosa. El Espíritu de Dios cae en nuestros medios y la palabra es el lugar para derrotar al enemigo. Eso es lo que tú diste a Adán y a Eva en el jardín del Edén para derrotar al enemigo. Y cuando Eva razonó con ella y proyectó razonamientos con la palabra, cayó y el pecado entró. Verdaderamente, Señor, eso ha sido la caída de los hombres a través de las edades, de traer, de inyectar algo con la palabra. Sara trató la misma cosa, inyectar algo, tomar a Agar para traer el niño. Pero falló, siempre ha sido de esa manera, Padre. Nosotros somos solamente, creemos tu palabra y eso nada más, nada añadido a ella o quitado de ella, solamente de la manera que es. Y tú eres esta palabra y nosotros estamos agradecidos por eso. Bendice al pueblo aquí, Señor. Ahora, en estas noches, tras noches, tratando de decir estas cosas, que tu vida está a la mano. Todo está acomodándose de esa manera y por una visión hace unas cuantas semanas que me enviaste de aquí a Arizona. Yo no sé el por qué, tal vez sea mi ida al hogar, yo no sé. Parece ser que así será de esa manera. Pero Señor, permíteme terminar mi carrera y retener la fe, guardando mis vestidos sin mancha, Señor, por la gracia de Cristo. Permíteme ser capaz de pararme en ese día y decir, yo he declarado todo el consejo de Dios, hasta donde yo sé que es la verdad, y nada yo he rehusado de decir, concédelo. Haz que mis hermanos, Señor, de la misma manera se reúnan y se muevan más cerca, y sepan que estas exhortaciones no son una reprensión, sino es una advertencia, y que vigilen la encrucijada. Concédelo, Padre, como se nos ha sido dicho a nosotros, que Él nos juzgaría por esa palabra del mensaje. Dios, permítame mirarme a mí mismo. Yo estoy avergonzado de ello, Señor, en el espejo de la palabra de Dios. Yo estoy contendiendo, y honestamente, contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue traída a los santos. Con Judas digo que deberíamos de hacer. Y se nos ha prometido que en los últimos días esa fe de los padres sería restaurada otra vez a la fe original de Pentecostés. Tú lo prometiste. En Malaquías 4 tú dijiste que sucedería. Y Padre, que nosotros estemos vigilando y con nuestros ojos completamente abiertos y no perderlo. Así como a través de las edades ellos siempre lo hicieron. Pero que nuestros ojos estén abiertos para ver a Jesucristo como se ha manifestado en su gloria entre su pueblo humilde, para sacar un pueblo de gente, de estos gentiles para su nombre. Concédelo, Señor. Bendice esta congregación ahora. Yo he hablado largo, Señor. Yo no puedo disculparme porque yo sentí decir lo que dije, de detenerlos por mucho tiempo. Pero yo te doy gracias por hombres y mujeres hoy que son capaces de pararse y se retuercen y tratan de afianzar sus pies en el piso y escuchar el mensaje.
Yo te doy gracias por iglesias como esta que abren la puerta y dicen, entra, enséñanos, oh yo, predica con nosotros, ayúdanos, Dios, gracias por estas. Y te doy gracias por un oasis también, por el mundo de negocios, estos hombres de negocios. Señor, que sus vestiduras permanezcan sin mancha de las cosas del mundo, concédelo. Hazlo un lugar de salvación de almas, Señor. Que si tal vez la gente no irá a la iglesia, irán a escuchar a gente de negocios hablar y haz que su vida sea tan llena de sal con la gracia de Dios y la humildad de su espíritu que el mundo anhelará ser esa clase de hombre. Concédelo, Señor, bendícenos ahora juntos. Señor, perdona nuestras deficiencias. Perdona nuestros pecados y permite que los canales de nuestros corazones se abran. Que el Rey de Gloria cabalgue entre nosotros ahora. Si hemos encontrado gracia en tu vista al arrepentirnos de nuestra maldad, sin duda mi corazón se ha arrepentido, muchos otros corazones se han arrepentido. Y si nosotros hemos encontrado gracia, Señor, moldéanos ahora. Limpia nuestros templos para que la palabra del Dios viviente pueda vivir entre nosotros y probar que Jesucristo no está muerto. Él no es un fundador muerto como Mahoma o Buda. O alguno de los otros cultos. Él está viviendo ahora en tiempo presente. Jesús resucitado. Él está vi vivo para siempre y nunca puede morir ya más. Y nos ha dado vida eterna. Y él mismo se ha presentado entre vosotros. Y nosotros, Señor, reflejando su gracia a otros. Ayúdanos, Padre, como tú lo has prometido en los últimos días, que sucedería, así como fue en los días de Lot. Que nosotros, como aquellos que venían de Emaús, vayamos a casa regocijándonos porque te vemos hacer algo como ellos te vieron hacer después que resucitaste de los muertos, sabiendo que fue la misma cosa que tú hiciste antes que tú murieras. Entonces ellos supieron que tú habías resucitado. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Identificación, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1963. Bendiciones y el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta.
misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh,
muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.